Arlo, ¿ya o no? Un momento. Ah, vale. És a dir, començo parlant jo, no? Em dius? Sí, però esperi un moment perquè estem en directe ja. Quan vulgui, doctor Barberà. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al séptimo seminario clínic de hipertensión pulmonar. Mi nombre es Joan Albert Barberà y soy coordinador de la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital Clínic de Barcelona. Y tengo el placer de moderar este seminario junto con el doctor Manel Castellà, que es el jefe de servicio de cirugía vascular también del Hospital Clínic de Barcelona. Esta es la séptima edición de este seminario que está organizado por la Unidad de Hipertensión Pulmonar del Hospital y tiene una doble intención. En primer lugar, dar a conocer a los compañeros del hospital las actividades que estamos haciendo, también introducir conceptos de manejo, diagnóstico, tratamiento de los pacientes con hipertensión pulmonar, porque pueden ingresar o ser atendidos en distintos servicios y unidades del hospital. Y en segundo lugar, pues difundir también nuestras actividades en nuestro entorno más inmediato. Hasta ahora las personas que participaban en este seminario eran los profesionales del hospital o bien colegas de los centros asociados en nuestra red de centros. En esta ocasión, dado que no podemos vernos presencialmente, hemos optado por esta difusión virtual y que también nos hace o nos abre las puertas de forma más amplia y que puedan asistir compañeros de distintos lugares, tanto de Cataluña como de España, que estén interesados en la hipertensión pulmonar. Este año el seminario tiene un carácter especial y hemos querido que sea así, en primer lugar, pues porque hemos alcanzado la cifra de 100 endarterectomías pulmonares como tratamiento de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y a raíz de ello, pues hemos aprovechado para también rendir un homenaje a una de las personas que más ha contribuido al desarrollo de este procedimiento quirúrgico, que es el doctor José Luis Pomar. Para dar ya comienzo al seminario, cedo la palabra a mi co-moderador, el doctor Castellà. Muchas gracias, don Albert. Es un honor y un placer moderar el séptimo seminario clínic de hipertensión pulmonar y animaros a todos a hacer preguntas a través de los links y los canales o por el chat para todos los ponentes que nosotros iremos lanzando, las iremos leyendo y las iremos lanzando a cada uno de los ponentes. La primera presentación es a cargo de la doctora Isabel Blanco, del Servicio de Neumología del Hospital Clínic y miembro de la Unidad de Hipertensión Pulmonar, miembro destacada, que nos hablará de las 100 primeras endarterectomías pulmonares en nuestro hospital. Isabel, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Manel. Gracias por la invitación, por poder presentar hoy los resultados de estas 100 primeras endarterectomías y, sin más, yo también me uno al reconocimiento al doctor Pomar por impulsar lo que es el manejo de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, pero también quiero rendir homenaje a todos los miembros de la unidad porque, como veremos a lo largo de la presentación, esto es un trabajo en equipo y, aunque no estamos todos representados en la fotografía, es la fotografía que tenemos de la mayor parte de los miembros, pero al menos, si no, el nombre está reflejado de todos los participantes de la Unidad de Hipertensión Pulmonar del Hospital Clínic. Pues bien, para contextualizar de qué vamos a hablar ahora, presento los datos más actualizados de la actividad que desarrollamos en la Unidad de Hipertensión Pulmonar y, como podéis ver,
de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica de casi 600 casos, pues dedicamos una cuarta parte de nuestro tiempo y de nuestros pacientes. Para poder hablar del tratamiento de una enfermedad, primero tenemos que saber de qué enfermedad estamos hablando. Como todos sabéis, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica se define por un concepto hemodinámico caracterizado por una presión arterial pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio, con una enclavada menor o igual a 15 milímetros de mercurio y que tenga una resistencia vascular superior o igual a 3 unidades VUT. Lo característico de la tromboembólica crónica es que, además de este concepto hemodinámico, los pacientes se debe demostrar en ellos que existen trombos en las arterias pulmonares, al menos de un segmento, y que esas lesiones persisten en el tiempo después de, como mínimo, 3 meses de anticoagulación efectiva. Esta es la clasificación actual del grupo 4. Cuando hablamos ahora de la tromboendarterectomía, que es el tratamiento de elección, nos referimos sobre todo al grupo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, como pone el punto 4.1, y el grupo 4 incluye también otras formas de oclusión de la arteria pulmonar, que son principalmente distintas formas o tumores. Pero a lo que nos vamos a referir a lo largo de toda la presentación es sobre la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y es importante saber que no es lo mismo que una embolia pulmonar aguda, y tanto desde el punto de vista del material que extraemos. Esto, en la imagen de la izquierda podemos ver lo que serían los trombos frescos extraídos tras una embolia de pulmón aguda. Esto es lo que se llama embolectomía. Cuando hablamos de tromboendarterectomía nos referimos a que las lesiones ya son más crónicas, no estamos hablando de un trombo simple, sino que el tejido que vamos a extraer tiene un tejido fibroso organizado que se adhiere a la pared del vaso y, como vemos en las imágenes de la derecha, existe un importante remodelado vascular que podemos estudiar y analizar con posterioridad. El algoritmo diagnóstico actual de la tromboembólica crónica parte de una serie de síntomas y signos sugestivos de hipertensión pulmonar. La ecocardiografía pone de manifiesto esta elevación de forma indirecta de la presión arterial pulmonar y en el algoritmo, ya en las fases más altas, entra la prueba de screening más importante que nos va a llevar al diagnóstico de la tromboembólica crónica, como es la gammagrafía de ventilación-perfusión. Cuando la gammagrafía de ventilación-perfusión es positiva, es decir, hay defectos de perfusión, lo que debemos hacer es mandar al sujeto a un centro experto. El algoritmo continúa con la gráfica de la derecha y en ese momento, en el centro experto, lo que hace es revisar o repetir la gammagrafía si no es clara, para después del cateterismo cardíaco derecho llegar al diagnóstico final de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. El algoritmo terapéutico es el que se muestra en el último consenso del sexto simposio mundial de hipertensión pulmonar, que una vez tenemos el diagnóstico confirmado de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, el paciente se anticoagula de por vida. Y esto es importante que nuestros pacientes lo sepan. Posteriormente, en un comité médico-quirúrgico, se evalúa si el paciente puede ser operable e ir a cirugía de tromboendarterectomía o bien si presenta lesiones que no son accesibles quirúrgicamente o presenta importante comorbilidad que haría que el paciente sea subsidiario de ir a un tratamiento percutáneo, como es la angioplastia pulmonar con balón, o bien a un tratamiento médico. La evaluación del paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica requiere el estudio hemodinámico, requiere pruebas de imagen donde nos localizan las lesiones y tenemos que saber cuál es la situación clínica del paciente para someterlo a la intervención quirúrgica en el caso de que tenga lesiones accesibles quirúrgicamente, pero también es importante valorar las comorbilidades porque, como veremos, la intervención quirúrgica es una intervención quirúrgica compleja y que hay que pensarse bien el paciente que sea candidato a la cirugía. Además, el estudio diagnóstico, pues también utilizamos herramientas como la ecocardiografía,
otras técnicas de imagen y una valoración de la tolerancia al esfuerzo, si puede ser con una prueba de esfuerzo incremental en cicloergómetro, sino con la prueba de marcha de 6 minutos. Y lo que hacemos es en el comité multidisciplinar, formado por neumólogos, cirujanos cardiovasculares, radiólogos, anestesistas, médicos intensivistas y cardiólogos, lo que hacemos es discutir todas las exploraciones que acabo de comentar y decidir, tanto por las lesiones como por la hemodinámica, como por las comorbilidades, si el paciente sería tributario de ser operado. Y como decía, hay tres principales opciones terapéuticas en la tromboembólica crónica: la tromboendarterectomía, en la que nos centraremos en la segunda parte de la charla, en la que hay obstrucción proximal de las arterias pulmonares. Vamos a angioplastia, cuando la obstrucción de las arterias pulmonares es más distal, afecta a ramas subsegmentarias, es decir, a ramas más distales de un diámetro aproximado de 3 milímetros, y vamos al tratamiento médico cuando no podemos ofrecer, por la localización de las lesiones, ni tratamiento quirúrgico ni percutáneo, pero el paciente tiene una hipertensión pulmonar significativa, o bien porque realmente tenga muchas comorbilidades. La decisión de hacer una cirugía de tromboendarterectomía es la que tenemos que considerar en primer lugar, siempre y cuando la afectación de las lesiones sea principalmente la arteria pulmonar principal, las lobares o las segmentarias. Cuando nos vamos a obstrucciones en arterias de menor diámetro, el tratamiento de elección es la angioplastia con balón, puesto que no llegaríamos en el acto de quirúrgico a estas lesiones más distales. Y cuando las lesiones afectan más a la microvasculatura, el tratamiento de elección es el tratamiento médico. Como sabéis, la endarterectomía pulmonar consiste en la extracción de este material trombótico que está adherido a la pared del vaso y también de la estructura endotelial a la cual se ha adherido este trombo. No hacemos, como enseñaba en una diapositiva previa, extracción solo del trombo, sino de todo ese tejido fibroso que con los años se ha ido formando. Es una intervención quirúrgica compleja, que requiere esternotomía media, que requiere circulación extracorpórea y que requiere momentos de parada cardiocirculatoria. Recomendable es que se hagan paradas no superiores a 20 minutos por lado y lado, al lado derecho, y 20 minutos máximo, lado izquierdo, y veremos cómo han ido nuestros 100 primeros procedimientos en ese sentido. También es importante saber que para preservar el resto de órganos, esta intervención quirúrgica se hace con hipotermia sistémica. Pues bien, vamos a ver cómo ha ido estas 100 primeras endarterectomías que hemos hecho en el hospital clínico. A la izquierda se representan las características antropométricas de los pacientes. Como podéis ver, son pacientes de una edad media de 56 años que presentan sobrepeso con un índice de masa corporal en torno a 29. Son principalmente varones los que se someten a la intervención quirúrgica y mayoritariamente, hasta el 74%, están en clases funcionales avanzadas 3-4. Desde el punto de vista funcional respiratorio, presentan una espirometría que es prácticamente normal, con una capacidad pulmonar total que también está dentro de los valores de referencia, y lo que destaca es que presentan una disminución de la capacidad de difusión. Desde el punto de vista de la oxigenación arterial, también hay una hipoxemia leve moderada, que es la que presentan la mayor parte de los pacientes. Y eso condiciona una disminución de la tolerancia al esfuerzo y, en promedio, los pacientes que hemos operado caminaban en torno a 400 metros. Desde el punto de vista hemodinámico, los pacientes presentaban una hipertensión pulmonar severa con una media pulmonar de 47, con un gasto cardíaco de 3,9, que es un índice francamente bajo, de 2,1, una presión de aurícula derecha con tendencia a estar en el límite superior de la normalidad, una enclavada normal porque es una hipertensión pulmonar precapilar con una resistencia francamente elevada, en torno a 11 unidades VUT. Si analizamos las características intraoperatorias, decíamos que es una intervención quirúrgica compleja que requiere un tiempo de parada circulatoria promedio que no llega a los 40 minutos que decíamos, 38 minutos para ser exactos, un tiempo de circulación extracorpórea que no llega a las 4 horas.
con un uso de óxido nítrico, que esto ha cambiado a lo largo de los años, cada vez lo utilizamos menos, pero de promedio en nuestros pacientes llevaban el óxido nítrico unas 24 horas. Los días de ventilación mecánica estaban en torno a 2 días, la estancia media 8 días en la UCI y 8 días en la sala convencional. 4 de estos 100 primeros pacientes han requerido ECMO y tan solo 6% se han tenido que reintervenir a pesar de que el número completo de complicaciones ha sido elevado. Muestro un pequeño vídeo cedido por el doctor Castella, donde podéis apreciar realmente la dificultad que tiene la extracción de ese trombo con tejido fibroso adherido a su pared. Es un trabajo muy laborioso. Tijera, por favor. ¿Esto ya es el primer lóbulo? Esto es el lóbulo superior. No, esto es el lóbulo superior. ¿Tijera? Aquí se identifica la zona donde se puede empezar a entrar y extraen, como veréis a continuación, todo el molde. El doctor Castella está preocupado para no extenderse en este procedimiento porque ahora están en parada cardiocirculatoria y que ese tiempo debe ser el menor posible. Uno de otro y así estoy más cómodo, ¿sabes? Ahora lo ha separado para poder estirar realmente el molde. Y disecando es muy importante y poco a poco que no se rompa. Very carefully that because we don't want it to break. Because we need to go all the way. If we break it now, it's useless. And now very soon it will come into. ¿Vale, Madani Grande, por favor? Ha despegado lo que es el tejido. Tromboembólico, otro Madani grande, fibrosis que adquiere en la base y con esto ahora que lo tienen bien cogido lo extraen. Creo que una imagen vale más que mil palabras y de allí que lo hayamos podido ver directamente y gracias a este vídeo cedido con una imagen muy cercana. Vale, ¿cuáles son los resultados que hemos obtenido tras estas primeras 100 trombendartrectomías? Pues un beneficio francamente significativo en los pacientes. Los pacientes han prácticamente normalizado la hemodinámica pulmonar, de una media pulmonar de 47 ha bajado a 24, esto es francamente significativo, con una mejora del gasto cardíaco, con una disminución significativa de la resistencia vascular pulmonar, con un incremento de más de 50 metros de la tolerancia al esfuerzo y los pacientes han mejorado su clínica, su clase funcional de 3 a 1. El NT-proBNP, entre que inicialmente era BNP y luego NT-proBNP, no sale significativo porque tiene una amplia variabilidad, pero también vemos una tendencia a una mejora de este biomarcador. Y si nos vamos ahora a hablar de mortalidad, la mortalidad a día de hoy, la mortalidad perioperatoria, considerando a los 30 días después de la cirugía, es del 9%, como vemos en la gráfica de la izquierda. Si vamos a dividir de estas 100 trombendartrectomías, las dividimos en 2 periodos, las primeras 50 y las segundas 50, vemos que hay una curva de aprendizaje importante y que las primeras 50 trombendartrectomías tenían una mortalidad del 14%, pero en las últimas ya nos situamos con valores realmente muy buenos en torno al 2%. Si miramos la supervivencia y la comparamos con el tratamiento médico, que es la alternativa que tenemos principalmente, pues vemos que hay una mayor supervivencia en el grupo sometido a trombendartrectomía comparado con el grupo que recibió tratamiento y esto también es francamente significativo. De manera que con el tratamiento quirúrgico la supervivencia al año es del 85%, a los 3 años del 83% y a los 5 años del 81%. Y esto es significativamente mejor comparado con el tratamiento médico. Y si comparamos cuáles son los beneficios, cuáles son las características de los grupos
de los pacientes que fueron a tratamiento médico o a cirugía de trombendartrectomía, vemos que los que han ido a trombendartrectomía son principalmente varones, son pacientes algo más jóvenes que los que han ido a tratamiento médico, y esto es significativo, pero vemos que la severidad hemodinámica es incluso mayor de los del tratamiento médico y la supervivencia es mayor porque con la cirugía llegamos a curar la enfermedad. En cuanto al resto de variables hemodinámicas, prácticamente no hay cambios, caminan algo más en cuanto a tolerancia de esfuerzo porque son pacientes algo más jóvenes. Si comparamos cuál es la evolución de la clase funcional, vemos en la parte de arriba de la gráfica los pacientes en clase funcional 1 y 2 en verde. Antes de la cirugía, mejora de forma significativa tras la endarterectomía pulmonar. Y si, en cambio, en el tratamiento médico, está claro que hay un beneficio, hay una mejoría de la clase funcional, pero vemos que es mucho menos significativo. Y si analizamos ahora la eficacia según el tratamiento recibido, vemos que los pacientes sometidos a trombendartrectomía reducen significativamente y prácticamente normalizan la presión arterial pulmonar comparado con los pacientes que han recibido tratamiento médico, mejora el gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular pulmonar y mejora la tolerancia al esfuerzo en más de 50 metros. Y esto es realmente significativo comparado con el grupo que ha recibido tratamiento médico. Las cosas han ido cambiando, hemos mejorado. Inicialmente conseguíamos mucho menos material, hay que decir que cada vez llegamos a ramas más segmentarias. Inicialmente nos movíamos con mapas en papel, pero ahora, gracias a las nuevas técnicas de imagen, incluso podemos diseñar mapas tridimensionales que ayudan a los cirujanos a localizar las lesiones e ir directamente a ellas en el momento del acto quirúrgico y permite que esto es una fotografía de la última trombendartrectomía hecha, donde se muestra que realmente cada vez se llega a vasos mucho más distales. Así que para concluir me gustaría remarcar que la proporción de pacientes intervenidos de trombendartrectomía se ha incrementado en los últimos años. Sin embargo, esta proporción de pacientes todavía es algo baja, a pesar de que los resultados de la misma son claramente superiores a los obtenidos con el tratamiento médico. Que la operabilidad es subjetiva, pero que esto es una decisión clave que se discute en comité médico-quirúrgico, puesto que la trombendartrectomía continúa siendo el tratamiento de elección. Y todo el paciente que pueda ser subsidiario de tratamiento quirúrgico, es el tratamiento que debe ofrecérsele. Tras la trombendartrectomía se produce una franca mejoría clínica, como hemos visto, mejoría de la clase funcional, mejoría hemodinámica, tanto por reducción y práctica normalización de la presión arterial pulmonar y aumento del gasto cardíaco y disminución de la resistencia vascular pulmonar, y que esto conlleva un aumento de la tolerancia al esfuerzo de estos pacientes. Una proporción elevada de pacientes desaparece la hipertensión pulmonar después de la trombendartrectomía y ya no requieren ningún tipo de tratamiento médico, y que la mortalidad ha disminuido con la adquisición de experiencia y actualmente es superponible a las series internacionales. Muchas gracias por su atención y ahora damos paso a la siguiente charla. Muchísimas gracias, Isabel. No sé si Albert, yo tengo alguna pregunta. John Albert, no sé si quieres tú también tener alguna pregunta. Yo diría que como podemos ser un poco justos de tiempo, es mejor las preguntas que surjan irlas escribiendo en la plataforma sli.do, y al final las responderemos para todos los ponentes. Se pueden dirigir las preguntas a cada uno de los ponentes que están señalados allí. Es plataforma www.sli.do y allí piden un código y el código es almohadilla hipertensión, sin acento. ¿Vale? Y yo ahora... Ya digo, las preguntas a la doctora Blanco y a todos los ponentes las responderemos al final. Y este sistema también permite apoyar las preguntas que hayan hecho otros compañeros, con lo cual, si vamos cortos de tiempo,
plantearemos las preguntas que tienen mayor popularidad y mayor interés. ¿Vale? Y yo ahora pues quisiera pasar a esta segunda parte del programa, porque que realmente para mí es muy, muy entrañable y es a propósito de haber realizado estas 100 intervenciones de endarterectomía pulmonar en nuestro hospital, pues creo que es justo reconocer el papel que ha jugado el doctor José Luis Pomar en la puesta en marcha y el desarrollo de este procedimiento quirúrgico. Conozco a José Luis Pomar desde hace mucho tiempo, desde que estoy en el hospital, pero trabajamos muy estrechamente ya hace un montón de años, tantos como 25, cuando entre los dos fundamentalmente preparamos lo que fue la solicitud de un ambicioso programa de trasplante de órganos torácicos, que lo presentamos a las autoridades sanitarias para realizarlo, y finalmente pues fue aprobado lo que fue el trasplante cardíaco del hospital, que también con enorme éxito puso en marcha también el doctor Pomar. Estamos hablando del año 1997, fue aquella autorización. Al mismo tiempo, o paralelo a esto, ya en el año 1996 empezamos a realizar los primeros estudios hemodinámicos en pacientes con hipertensión pulmonar en el servicio de neumología del hospital, y ya en el año 97, el mismo año que tuvimos la autorización para el trasplante cardíaco, efectuamos el primer tratamiento con epoprostenol intravenoso, que requería un catéter implantado continuo y utilización de bombas de perfusión intravenosa continua. Yo creo que estos dos hitos, los cateterismos más el inicio del tratamiento con epoprostenol en el año 96-97 del siglo pasado ya, pues marca el inicio de lo que ha sido la unidad de hipertensión pulmonar. Obviamente, a medida que íbamos viendo pacientes, pues nos empezaron a llegar pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y cuando teníamos estos pacientes, si nos situamos en el año 96, 97 o 98, pues en aquel momento no teníamos las herramientas terapéuticas de las que ahora ha comentado la doctora Isabel Blanco. Sí que sabíamos que existía una cirugía que se había desarrollado en Estados Unidos, en San Diego, en California, y sabíamos que teníamos un cirujano en el hospital, que era José Luis Pomar, que ya había realizado una de esas intervenciones. De hecho, este artículo o esta nota clínica publicada en Archivos de Bronconeumología en el año 1991 es la primera descripción de este procedimiento de endarterectomía pulmonar, o como se le llamaba aquí, tromboendarterectomía pulmonar, que se realizó en un paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y el cirujano que llevó a cabo aquella intervención era José Luis Pomar. De hecho, en el resumen de esta nota clínica, pues dice: hay que considerar el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en los pacientes con defectos trombóticos residuales, y el tratamiento de elección, y sigue siéndole, la tromboendarterectomía es plenamente satisfactorio en la mayoría de los casos, cosa que 20 años después, 30 años después casi, hemos corroborado con esta experiencia de los primeros 100 casos que nos ha presentado Isabel Blanco. Pues, y a partir de aquí, en el año octubre de 2001, hicimos la primera endarterectomía pulmonar en una paciente con 30 años, que a día de hoy sigue viva y está
muy bien, francamente, la paciente. Y ahí, para la realización de esa cirugía, pues acudimos a José Luis Pomar, que sacó ahí sus archivos, hizo sus contactos preoperatorios con la gente de San Diego, y realmente aquella intervención fue un éxito, y posteriormente pues se han ido sucediendo otras intervenciones exitosas. También es cierto que en un periodo de 19 años pues han ocurrido muchas cosas, ha habido momentos que han sido difíciles, pero ahora el haber llegado a estas 100 endarterectomías creo que es un hito que hemos logrado y del cual nos sentimos muy orgullosos. Y ya se ha presentado esta fotografía de la unidad de hipertensión pulmonar. Como pueden ver, José Luis Pomar en el centro del stage, porque bueno, ha sido una de las personas que ha tirado más para adelante y ha consolidado esta unidad de hipertensión, que con los años, pues bueno, hemos conseguido la acreditación como unidad de referencia en Cataluña y también como unidad de referencia en España, con la designación como CESUR. Muchas gracias a José Luis, y ahora cedo la palabra a mi colega, el doctor Castellà. Muchas gracias, John Albert. La verdad es que es un placer el poder loar un poco a mi mentor, a uno de mis mentores más significativos, a José Luis Pomar. A ver, aquí ahí en la unidad de hipertensión pulmonar y en la historia de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en España y en nuestro hospital hay dos líderes. Uno es John Albert Barbará, que es el que inició lo que es la unidad en sí, y José Luis Pomar en cómo ha dirigido la parte quirúrgica, ¿no? Yo tengo un par de diapositivas con fotos más o menos divertidas suyas que ahora presentaré, pero en la parte seria sí que quiero decir de que si yo y muchos otros, porque somos todo un grupo, estamos en el hospital clínico, es porque nos redirigieron al clínico porque era el mejor servicio de cirugía cardiovascular. Y José Luis tiene muchas virtudes, una de ellas es organizativa. Este servicio opera de los que más en España, y actualmente es el que más en España, porque él organizó las tardes y él organizó que pudiéramos, y somos el servicio quirúrgico que más opera en este mismo hospital, ¿no? Comparado pues cirugía general, urología, etcétera. Esta capacidad de organizarnos a todos, de implicarnos a todos, que esto sobrepasa a nuestro hospital y la gente lo sabe de cardiología o de neumología de otros hospitales y nos atrae para aquí. Esto es gracias a él. Después tiene una gran capacidad innovadora y tú lo has explicado muy bien en la hipertensión pulmonar en los años, ya en el año 91, hasta no la sabía, pero en el del 2001 sí que lo trajo él, pero José Luis ha traído muchas más cosas al hospital. Tenemos un banco de tejidos que ahora se ha exteriorizado, pero el banco de tejidos, por lo que solo hay dos bancos de tejidos en Europa y uno estaba en el hospital clínico gracias a José Luis Pomar, con el cual podíamos tratar con la última terapia las endocarditis, infecciones cardíacas, gracias a él. El trasplante cardíaco, que lo intentó en no sé qué año, pero después lo consiguió también en el 97, lo tenemos también gracias al doctor Pomar. La reparación mitral, no estaríamos haciendo reparaciones mitrales ni seríamos expertos sin la reparación mitral. La cirugía mínimamente invasiva, también la trajo él enviándonos a todos a Suecia, a Uppsala, a pasar frío, a operar perros, pero gracias a él aprendimos y lo trajimos para aquí, para humanos, y fue muy bien. Y finalmente, la tromboendarterectomía. Él me ha enseñado a mí, yo soy el que hago la operación ahora, pero vaya, ¿cuántas? Me parece que conté unas 25 que hicimos juntos. Tú, José Luis, hacías el lado derecho, yo hacía el lado izquierdo. Que conste que el lado izquierdo lo sigo considerando más difícil, ya lo debías pensar tú también cuando me tocaba a mí al izquierdo, pero ha sido unos años preciosos y que como te vemos menos por el hospital, te echamos mucho en falta. Además, asimismo, tienes un don de gentes y el doctor Pomar tiene un don de gentes que hace de que enseguida pueda pensar qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Yo me fui un año a Alemania porque tenía contactos en Alemania y me trataron en Alemania como, vaya, como si fuera el hijo del jefe de servicio de allí. Y con todos, me consta que además el doctor José Luis Pomar está enviando gente, estudiantes de medicina. Este año me parece que los envías a Cuba, pero otros años los envías
a Estados Unidos, es, ya digo, el hospital clínico no sería el hospital clínico sin personas como él y como otros, porque Joan Albert Barberá, si alguna vez le hacemos un homenaje, que será dentro de 1000 años, pero cuando toque también ha sido el gran líder de esta unidad. Yo simplemente quería enseñar alguna diapositiva, cómo puede ser. Un momento, que tengo que compartir pantalla. Me parece que es esta. ¿Cómo puede ser que, no sé si lo veis, este pipiolito de aquí en Mallorca, no sé si esto es el terreno detrás del castell, haya sido el que me haya enseñado la cirugía y me lo haya enseñado también? Bueno, pues aquí está, cómo después se ha convertido el gran trabajador y el gran organizador y el gran innovador dentro de la cirugía. Estas son las estancias antiguas que teníamos en el hospital. Esta es una foto de los mismos años en los que se empezó la tromboendarterectomía pulmonar. En concreto, esta es el final del 1997, y son las personas que estuvimos en quirófano en el primer trasplante cardíaco, liderado también por José Luis. Esta ya es cuando, no lo he comentado, pero he sido presidente de la Sociedad Catalana de Cirugía Cardíaca, de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular, de la Sociedad Europea de Cirugía Cardiovascular, ha estado en el Council de la Sociedad Americana, o sea que en los más altos niveles científicos, y aquí le vemos, por ejemplo, pues en discusión, este es el 2012, con cirujanos de renombre americanos, Michael Mack, etc. Y aquí lo vemos en las dos vertientes, tanto yo, organizadora social, como, bueno, aquí un poco haciendo cachondeo, llevando la bomba de cirugía extracorpórea, pero que es el que ha liderado, ya digo, todo el tal como tenemos nosotros el servicio. Y nada más, me parece que voy a dejar de compartir. Me parece que Joan Albert sí que tiene una pequeña sorpresa para José Luis. Es una pena de que esto tenga que ser virtual, porque y que no hayan aquí abrazos, porque no pueden haber ni abrazos. Pero Joan Albert, te cedo la palabra. El micro, por favor, Joan Albert. Como ha dicho Manel, pues es una lástima que no. Bueno, lo siento, me han saltado los aplausos antes de hablar. Pero bueno, como decía Manel, es una lástima que no podamos encajarnos las manos o darnos un abrazo, pero sí, con este formato virtual queríamos reconocer esta destacada actividad que ha tenido José Luis Pomar en la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital Clínic y también en otros ámbitos, pero como este es el nuestro y este es nuestro acto hoy, para esto le queremos dar este reconocimiento. No sé si ahora me van a volver a salir los aplausos. Bueno, muchas gracias, Joan Albert, Manel, Isabel. Y la verdad es que no sé si se ve, porque todavía no se ve. Eva. Hola. Todavía no aparece en pantalla su imagen, la presentación. No, a mí quería enseñar la imagen del fondo. A usted sí que sale, doctor Pomar. Ah, vale. Solo quería decir que me había puesto el fondo de este color para que no se viera el rubor esperando cosas como estas, que la mayoría son medio mentira. No. Se las han inventado casi todas. Pero bueno. Un segundo que pongo aquí yo esto, a ver si se puede ver. Bueno, yo lo que había preparado es unas pocas diapositivas para dar las gracias a todos, básicamente, y un poco sobre
Pues cómo hemos pasado del siglo pasado a este. Y antes Manel le ha enseñado una foto en bicicleta y esta no la tienes para la colección, pero yo iba de cura, o me querían hacer ir de cura en aquella época cuando era pequeño, y la verdad es que, bueno, pues donde hemos acabado. Fui a estudiar a una universidad de casualidad, de Opus, no era porque fuera yo vestido de cura, pero en aquel momento en Barcelona estaban las cosas muy mal, y un tío mío, urólogo en San Pablo, me dijo, me recomendó que fuera una más pequeñita, que estaba muy bien, y la verdad es que pasé un tiempo delicioso. A partir de cuarto me metí en el hospital y tuve la gran suerte de poder involucrarme pronto en la cirugía cardiovascular y en la torácica, porque en aquella época también hacíamos pulmón y esófago, y bueno, pues fue un tiempo realmente delicioso. Mi jefe, que muchos conocéis, Carlos Gran, dijo que era más importante a veces que saber medicina el hablar inglés, y me mandó a pasar el verano de cuarto a Inglaterra, a Oxford. Fui también el verano de quinto, que ya fue un poquito mejor que el de cuarto, porque fue muy duro, y luego hacer el internado rotatorio también allí al Radcliffe, en la Universidad de Oxford, donde tenía un jefe en cardiología, por ejemplo, que era Peter Slide, que es este señor que sale ahí en la foto, con el que luego nos hemos visto en algunas ocasiones porque me ha invitado a dar alguna charla. Este señor de aquí en medio es Carlos Gómez Durán, se fue a Santander, yo me fui con él y hice la tesis doctoral, antes decía Manel, y la hice precisamente en reparación de la válvula mitral, lo cual fue pues una parte experimental larga, bastante larga, pero muy interesante y muy bonita. Sin los medios que tenemos ahora no había ni ecocardiografía ni cosas por el estilo, pero que tenía esa parte experimental y una parte clínica también bonita. Como a todos nos tocaba en aquella época, tuve que hacer la mili, pero tuve también la suerte de hacerlo con alguien que probablemente alguno de vosotros conoce, Manolo Fernández Guerrero, que es uno de los infectólogos de España más conocidos, el doctor Barberá seguro que lo conoce, y Manuel y yo éramos los dos médicos del Hospital de los Molinos en Madrid. Esto fue el día que llegamos, y luego, como podéis ver, la cosa fue mejorando, incluso hasta dejarme un poco de barba. Después de eso vino Canadá. Aquí en España nos hacían coronarios, habían hecho muy poquitos, concretamente el doctor Rivera y el doctor Puigmasana, creo recordar que eran los que tenían más fama de ser cirujanos de revascularización coronaria, y me fui en el año 1980 al Instituto de Cardiología de Montreal, y allí estuve pues 3 años y pico, fundamentalmente con Claude Grondin, un cirujano excepcional que tuve la fortuna de que me dejara prácticamente operar 800 enfermos de patología coronaria, que en aquella época venir aquí con esa cantidad, puede ser el doctor Barriuso, siempre me decía, joder, que no tienes ganas de hacerlo, y digo, es que ya estoy harto un poco. Pero bueno, ya eran muchos casos. Pero la realidad es que de Canadá me vine yo a Barcelona gracias a una persona que falleció no hace mucho, el doctor Amadeo Betriu. El doctor Amadeo Betriu sabía que me habían ofrecido ir a Madrid, al Gregorio Marañón, pero se empeñó en que eso de Madrid es una cuyonada, ven a Barcelona, que allí podemos hacer cosas, etc. Y como estábamos dentro de un convenio que habíamos recreado un poco al llegar luego aquí entre Cataluña y el gobierno del Quebec, que duró bastantes años y fue mucha gente a través de ese convenio, pues empezamos a hacer cosas y como se llama Santander, pues intentamos empezar con el tema del trasplante también, etcétera. Pero esa especie de cierta relación, que hay gente que dice, ¿cómo puede ser que los cirujanos se lleven bien con los cardiólogos? Pues tenía su lógica, porque ya venía de antes. Cuando yo llegué aquí en el 83, el hospital pues era lo que había, no es estos quirófanos exactamente, pero parecido. Solo os puedo decir, para que quede y que conste en acta, que la monja Sor María entraba vestida de monja en el quirófano, el resto estaba prohibido entrar así, ella y el celador José, que entraban los enfermos vestidos de calle como si vinieran de tomar una cerveza en el bar del frente. Era una entidad muy curiosa en aquel momento,
pero que yo creo que poco a poco fue mejorando y que ahora es una zona, un hospital realmente, yo creo que el mejor hospital que tenemos ahora mismo en España del nivel 3. La verdad es que el doctor Barbera explicaba lo del primer caso con César Picado, pero la experiencia que teníamos era mínima. Yo la única experiencia que tenía era haber visto a Stuart Jameson, que es este señor que se ve aquí, que era muy jovencito, porque también lo estaba yo, y el doctor Betriu, que está detrás, que cuando fuimos a aprender trasplante cardíaco, de paso pues le vimos a él hacer un par de trasplantes pulmonares y ver algunas cosas más. Pero en realidad los que en Europa cortaban el bacalao eran los de Hannover, tanto Hans Borst como después, al poco tiempo, Axel Habrich, eran los que más volumen hacían de este tipo de intervenciones. Luego también empezó Cambridge, que hizo también un gran volumen, y otro de los hospitales en Europa con fama de hacer esa cirugía bien era el grupo de Arteville en el Marie-Lannelong en París, que también lo hacían. Y fuimos a verlos un poco, porque además un poco les conocíamos y bueno, pues aprendimos algunos trucos y ahí empezamos a hacer lo que pudimos. Pero realmente fue gracias a Joan Albert que le pusimos, podéis ver las primeras fotografías, realmente eran lo gordo lo que sacábamos y no lo que habéis visto al final de esos finitos. Alguno había finillo, pero era lo gordo. Pero es que no sabíamos ni leer, vamos, yo particularmente puedo dar fe que no sabía leer bien ni los tags, ni las angiografías pulmonares, y cada vez, como decía antes Isabel, muy bien, llevábamos la hojita con las imágenes para poderlo ver bien. La radiología, yo creo que ha sido lo que ha cambiado más todo en medicina en los últimos años. La radiología ha pegado un cambiazo brutal y nos permite ver cosas que en aquella época no veíamos. También hay que decir que no se ha mencionado que en aquel momento, al cabo de un tiempo, vino una persona que había estado justamente en el Marie-Lannelong, que había estado también en Hannover y que tenía más experiencia, porque debía llevar hechos 60, 70 casos, y que lógicamente yo creo que es de personas normales, si hay alguien más experto en un tema hacerlo, y con él hicimos también muchos casos en su momento, y también aprendimos muchas cosas de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y cómo hay que tratar un poco a veces a la gente, etcétera, etcétera. Pero lo que es cierto es que aprendimos de lo que era la amputación de un vaso grueso, y este es quirúrgico, lo veíamos a los que eran de vaso más fino, y aprendimos a ver todas las técnicas nuevas que hoy tenemos en este tipo, y no solo entender un poco cuál era el diagnóstico que nos daban un poco en radiología o los propios neumólogos, entender bien el diagnóstico, cómo se había hecho. Es decir, yo creo que la labor de conjunto de los neumólogos, los cirujanos, los radiólogos, etcétera, eso fue fundamental. Pero no solo en ese sentido, sino que aprendimos, y no os voy a pasar el vídeo, pero es que lo quiera, lo verá, a escribir un poco, a hablar de cómo se hacía esta cirugía. Tampoco me voy a entretener con esto, lo habéis visto mucho mejor en imágenes, pero sí quería mostraros que a pesar de todo, pues tenemos que hacerlo con parada circulatoria en la mayoría de casos, porque a pesar de estar en parada circulatoria, la sangre que a veces va a través de las bronquiales al árbol pulmonar, pues nos inunda y no nos queda más remedio que a pesar de estar parados, pues tener que poner aspiradores, y es una cirugía laboriosa que cuesta hacer. Pero quizá lo más importante para mí fue el entender, en contra de, como podéis imaginar, de la mayoría, que cómo vais a dejar que esto se lo lleven a otro sitio, si lo hacemos aquí mejor, etcétera, pero que la anestesia se hiciera como se tenía que hacer, bien hecha, y que el postoperatorio, los cuidados intensivos, se hicieran por personas dedicadas al tema. Y yo aquí creo que fue un antes y un después también las personas que se dedicaron, como el doctor Ferrero, el doctor Badía, los que se han dedicado a este tipo de pacientes que han sido capaces de sacar a veces hasta casi milagros. Aprendimos las clasificaciones que venían en los libros, porque además después las sacábamos y con el doctor Ramírez y con su gente de anatomía patológica podíamos constatar lo que habíamos sacado y compararlo con las imágenes radiológicas. Y a pesar de eso, pues fuimos siguiendo un poco, como antes ha comentado el doctor Barbera, viendo al doctor Stuart Jameson,
no como nosotros aquí, pero él consiguió tener ese hospital, que por cierto, habéis visto el helicóptero al principio que había llevado a Chuck Yeager. Su hobby es precisamente ser piloto de helicópteros, curiosamente en estos momentos. Con el doctor Madani también, y en un hospital que ha creado allí prácticamente él, es el CEO del hospital, y yo no sé si el dueño, pero casi, de todo este montaje en La Joya, en un sitio espectacular. Como antes también ha comentado Isabel, y con eso voy a acabar, alguien, y en ese caso fue una persona muy concreta, Mónica Masotti, decía que esto se podrá dilatar. Y claro, seguramente cualquiera que haya operado enfermos de estos y haya visto imágenes como las que tenéis ahí arriba puede pensar que dilatar eso no es un calcio ni es un vaso obstruido, es muy difícil. Tiene las webs, tiene una serie de estructuras que son muy difíciles de hacer, pero lo cierto es que en el 88 ya, también fijaros cuánto tiempo ha pasado, ya hubo quienes empezaron con este tipo de dilataciones, aunque tenían una mortalidad muy alta, y fueron los japoneses quienes poco a poco fueron buscando cómo hacerlo, usar balones mejores. Y aquí en el clínico, pues Fernando Gómez y actualmente Federico Zarco, pues son probablemente ahora las personas que más experiencia tienen, y yo creo que están haciendo un trabajo realmente excelente en algo que también, como decía antes, apoyar muy bien por gente de radiología. Por las imágenes radiológicas que tenemos ahora. El doctor Ojino, que es otro, decir también que en algunas ocasiones hemos ido a hospitales del lado, por ejemplo, con el doctor Esbraga, con el jefe era Carlos Fontanillas, al hospital de Belviche a hacer algunos casos, pero Manel ha comentado muy bien, es un trabajo de todos. Esto, el que opere uno y le ayude a otro, y luego el que ayuda opere y etcétera, todo eso está bien, pero necesitas a todo el resto del servicio, a todo el resto del equipo, porque es, y no solo del tuyo, de los demás, de todo el grupo, porque si no, los resultados no son buenos y es imposible. Yo creo que toda esta gente, que a veces parece mentira, que hayan sido capaces de entender que las cosas como el trasplante u otras, tiene que haber unas personas dedicadas durante un periodo de tiempo, al cabo de los años igual es distinto, dedicadas a ellos. Yo creo que es muy importante. La foto esta se lleva el premio hoy, porque ha salido ya por tercera vez, pero yo creo que de alguna forma, y como ha dicho también, parece que ha sido el doctor Barberá, falta gente, hay gente que no está aquí, pero yo lo único que querría acabar dando las gracias a todos, porque lo único que hemos podido conseguir, y antes hablaba, no sé si era Isabel o el doctor Barrera de Sebastiana, yo creo que hay enfermos que lo llevamos en el corazón desde el mismo día que les operamos, y eso, esa sensación de grupo y de hacer algo positivo por los enfermos, pues me parece que es el mejor recuerdo que se puede llevar uno de todo lo que hace en la vida. Muchas gracias, y de verdad, de corazón, muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Luis. Y no pongas los aplausos otra vez ahora. Sí, sí, eso iba a pedir yo ahora. Bueno, esta casa es la tuya, ¿eh? Lo mismo digo. Muy bien, precioso. John Albert, si quieres, supongo, para continuar por aras de tiempo el programa. Muy bien. Pues a continuación va a hablar el doctor Gerard Espinosa del Servicio de Enfermedades Autoinmunes y Sistémicas sobre el manejo de la hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedades autoinmunes y sistémicas. Pues Gerard, cuando quieras. Muchas gracias, Joan Albert. Bueno, en primer lugar, sumarme a las felicitaciones y a la enhorabuena para el doctor Pomar. La verdad es que no hemos tenido demasiado contacto, pero ha sido muy emotivo. Y pues, la verdad es que me da un poquito de mal rollo hablar ahora, después de, en fin, de tanta foto y en fin, un poco, incluso un poquito de celos, si me lo permitís. En fin, la enhorabuena. Quería dar las gracias también a los componentes de la unidad de hipertensión pulmonar, a Joan Albert y a Isabel, por haberme invitado a participar otra vez en el séptimo simposio. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Un segundo. Vale.
Entonces, bueno, en los siguientes minutos lo que quería es compartir con vosotros algunos de los conceptos que no por sabidos creo que son importantes a la hora de hablar del manejo de la hipertensión pulmonar, arterial pulmonar en enfermos que tienen enfermedades autoinmunes sistémicas. Y un poquito para centrar el tema, querría primero establecer un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedad autoinmune sistémica. Estos son los datos del estudio REVEL de Estados Unidos, en los cuales veis que la mayoría de pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar y que tienen enfermedad autoinmune van a tener la esclerodermia. Los datos son muy similares a nivel del estudio REAP, a nivel de España, alrededor de un 61%, y cuando se suman otros artículos, la verdad es que al final los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar ligada a, o asociada a enfermedad autoinmune van a tener una esclerodermia alrededor del 75% de los casos. Y fijaros que a mucha distancia vienen otras enfermedades autoinmunes. Básicamente el lupus, hasta un 20%, la mixa del tejido conectivo, alrededor de un 9%, o las miopatías inflamatorias, alrededor de un 4%. La verdad es que estos porcentajes son un poquito engañosos porque la mayoría de los estudios no están hechos con cateterismo, sino con ecocardiografías. De verdad que la prevalencia es un poquito dudosa en este sentido. Dentro, digamos, de la clase o de la enfermedad más frecuente, que es la esclerodermia, ¿cuál es la prevalencia de hipertensión arterial pulmonar? Esta es una última revisión de hace muy pocos días, publicada en Autoimmunity Reviews del grupo de Belviche, que hace una revisión sistemática de la literatura y que nos pone alrededor de un 6% aproximadamente. Hay datos en lupus, pero otra vez los datos son más por ecocardio que no por cateterismo, y nos movemos alrededor de un 3 y un 11%, probablemente mucho más cerca del 3%. El primer concepto que quería comentar es que para tratar bien hay que diagnosticar bien. Y digo esto porque, igual que pasa en otros casos de hipertensión arterial pulmonar, el ponerle un nombre y un apellido a esta patología es muy importante. Sabéis vosotros, y esto lo sabéis mejor que yo, que las enfermedades del tejido conectivo, las enfermedades autoinmunes sistémicas, quedan encuadradas en el grupo 1. Pero cualquier paciente con esclerodermia o con lupus con hipertensión arterial pulmonar podría tener también una veno oclusiva, puede tener afectación del corazón izquierdo y, por tanto, entrar en un grupo 2, podría tener una afectación pulmonar, por ejemplo, en la esclerodermia, una intersticial pulmonar muy frecuente, y por tanto entrar en el grupo 3, o por ejemplo, entrar dentro del grupo 4 como una tromboembólica crónica. Pacientes con lupus y anticuerpos antifosfolípidos pueden tener TEPs crónicos que den lugar a hipertensión arterial crónica. Y esto queda reflejado en esta tabla, de esta revisión de hace también unos meses, en que veis los diferentes grupos, digamos, etiológicos o de clasificación de la hipertensión arterial pulmonar, y en rojo os pongo lo que serían las, digamos, el tipo de enfermedad pulmonar y el grupo más frecuente, pero veis, por ejemplo, que en el caso de la esclerodermia puede aparecer como grupo 1, como grupo 2, como grupo 3, como grupo 4 poco frecuente, e incluso hay algunos casos, digamos, de grupo 5 que no queda determinada bien, digamos, su etiología. Lo mismo pasaría con la mixa del tejido conectivo, por ejemplo, con el lupus, que podría ser de grupo 1, pero también de grupo 4 en forma de tromboembólica crónica. Otro concepto importante a tener en cuenta es que la hipertensión arterial pulmonar en enfermos con enfermedades autoinmunes sistémicas presentan un peor pronóstico, sobre todo si lo comparamos con otros tipos de hipertensión arterial pulmonar, sobre todo la primaria o idiopática. Estos son datos del estudio REAP, nuevamente, de supervivencia de pacientes de acuerdo a su etiología. Y veis que la línea en verde, que corresponde a las enfermedades mal llamadas del tejido conectivo, enfermedades autoinmunes sistémicas, presentan peor pronóstico que las los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática o primaria y la tromboembólica crónica. De hecho, dentro del conjunto, digamos, de enfermedades autoinmunes sistémicas, los pacientes con esclerodermia van a presentar un peor pronóstico. Estos son datos, otra vez, del estudio REVEL de Estados Unidos, en los cuales los pacientes con esclerodermia presentan peor pronóstico que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar debido a otra enfermedad autoinmune. Básicamente, el lupus, como ya veréis después, en la mayoría de los pacientes es la segunda enfermedad más frecuente. Otro concepto importante es que para tratar bien hay que diagnosticar lo más precozmente posible, o hay que diagnosticar al paciente en clase funcional 1 o 2, porque esto, digamos, mejora de forma muy importante el pronóstico de estos pacientes. Y aunque es, digamos, una cosa muy lógica, cuando uno ve los datos, la verdad es que estamos haciendo las cosas mal aún. Estos son datos del estudio prospectivo y retrospectivo Opus y Orpheus sobre el uso de macitentan a nivel de Estados Unidos. Y fijaros, en las columnas tenéis los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática primaria, digamos, y hereditaria.
el global de pacientes con enfermedad autoinmune sistémica y separado por esclerodermia, lupus y mixta del tejido conectivo. Fijaros que la mayoría de los pacientes, igual que pasa en la primaria y en la hereditaria, se diagnostican en clase funcional 3. Esto llama la atención. Si tenemos en cuenta que la esclerodermia es un grupo de especial riesgo y que hoy en día todo el mundo está muy concienciado en que se ha de hacer un cribado de los pacientes, que la mayoría de los pacientes se diagnostiquen en clase 3 llama la atención. De hecho, si miramos los datos del estudio Griffon, del estudio del Selexipac, del ensayo clínico del Selexipac, fijaros en los datos de los pacientes con enfermedad autoinmune sistémica global y de esclero, lupus y mixta del tejido conectivo, resulta que los que se diagnostican peor, digamos, o más tardíamente, son la esclerodermia, lo cual aún llama más la atención, ¿no? En lupus son solo el 30%, mientras que en esclero se diagnostica de hipertensión arterial pulmonar cuando el paciente ya está en clase funcional 3, a pesar de que sabemos que la esclerodermia es un factor de riesgo muy importante. De hecho, ¿qué hacemos nosotros en el servicio? Nosotros en el servicio lo que hacemos es que pacientes con esclerodermia o con un fenotipo similar los cribramos a todos. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante, como dicen las recomendaciones, con scores combinados, digamos, o combinación de pruebas complementarias. Básicamente una espirometría con una difusión, el ecocardiograma y el NT-proBNP. Si bien la evidencia que hay con las pruebas de función respiratoria, sobre todo el descenso de la LCO y el ecocardiograma, es mucho más alta que el NT-proBNP, lo que hacemos es intentamos hacerlo de forma combinada. Y la frecuencia lo hacemos anual como mínimo. En aquellos pacientes que tienen una enfermedad autoinmune pero que no es una esclerodermia, síndrome de Sjögren, mixta del tejido conectivo o sobre todo lupus, no solo realizamos estudios en presencia de clínica y lo hacemos básicamente porque la prevalencia es tan baja que seguramente no es coste efectivo hacerlo o cribrar a todos los pacientes. La segunda parte de mi charla sí que quería reflejar un poquito las novedades o un poquito hacer una actualización del tratamiento de hipertensión arterial pulmonar específicamente en pacientes que tienen enfermedad autoinmune sistémica. Y para saber, digamos, las recomendaciones, primero que he querido presentar esta diapositiva que viene a reflejar qué hacen los expertos. Esto es un estudio que se publicó en Arthritis and Rheumatism en el 2018 a raíz de toda una serie de encuestas que se pasaron a expertos, en este sentido reumatólogos e internistas, dedicados al cuidado de pacientes con esclerodermia. Desde agosto del 2016 a septiembre del 2017. Se preguntaba por varios escenarios clínicos y entre ellos se preguntaba por el tratamiento de hipertensión arterial pulmonar en dos escenarios. Aquellos pacientes con una alteración leve en clase 1-2 o una afectación más grave en clase 3-4. Y esto eran lo que hacían los expertos en aquel momento. En las clases leves, digamos, las formas leves, la primera opción de tratamiento sería un inhibidor de fosfodiesterasa y en segunda línea un antagonista del receptor de la endotelina, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces, si no iba bien, lo añadían a la primera línea. En casos más severos, los prostanoides o la terapia combinada en segunda línea con un ERA y un inhibidor de fosfodiesterasa. Pero ya en aquel momento, alrededor de un 23-25% de los expertos usaban como primera línea una terapia combinada. Y esto es importante tenerlo en cuenta por lo que explicaremos de ahora en adelante. ¿Tenemos recomendaciones de tratamiento de pacientes con hipertensión arterial pulmonar en el contexto de enfermedades autoinmunes sistémicas? Bueno, tenemos recomendaciones en el caso de la esclerosis sistémica, de la esclerodermia. Estas son recomendaciones del EULAR, que viene a ser la Sociedad Europea de Reumatología. Es una recomendación que apareció publicada en 2017 con una revisión de la literatura hasta septiembre del 2014. Y la verdad es que las recomendaciones, digamos, eran, si me permitís, un poquito light, ¿no? Un poquito lógicas, en el sentido de que decía que basado en la revisión de la literatura, tanto los ERAs como los inhibidores de fosfodiesterasa como el riociguat deberían ser considerados para el tratamiento de estos pacientes, que el epoprostenol endovenoso debería ser considerado en aquellos pacientes con formas graves, clase 3 y clase 4 funcional, y los análogos de la prostaciclina también deberían ser considerados para el tratamiento de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociada a esclerodermia. De hecho, en el racional, digamos, de las recomendaciones, los autores acababan diciendo que el tratamiento debería ser guiado por las recomendaciones, digamos, hasta ese momento existentes, que eran las de la conferencia de consenso de 2011 y posteriormente las del 2015. La revisión de la literatura está en 2014 y aquí no se incluyó las últimas recomendaciones de NICE, que precisamente son las que rigen actualmente, ¿no? Y que conocéis mucho más que yo.
¿no? En la cual los pacientes en un riesgo intermedio o bajo deberían ser, se debería considerar de entrada la combinación oral. Y esto vale específicamente y especialmente para pacientes, sobre todo, que tienen esclerodermia, que, como habéis visto, tienen mucho peor pronóstico que las primarias o idiopáticas y que cualquier otra hipertensión arterial pulmonar asociada a cualquier otra enfermedad autoinmune. La monoterapia queda de forma residual para indicaciones muy específicas, y en aquellos pacientes que tienen alto riesgo, la combinación inicial incluye los prostanoides endovenosos. ¿Qué combinaciones orales? Bueno, las que hay descritas en la literatura, cada uno con su nivel de evidencia y grado de recomendación, y la que probablemente tiene mayor, mejor evidencia sería la combinación ambrisentan-tadalafilo debido al ensayo clínico AMBITION. De hecho, de ensayos clínicos desde el 90 hasta el 2015, veis la historia, digamos, los ensayos clínicos que hay. Los primeros que lo que hacían era comparar monoterapia versus placebo o monoterapia versus monoterapia. Después, en rojo, aparecieron los ensayos clínicos comparando monoterapia o terapia secuencial versus el placebo. Y finalmente, y sobre todo es el AMBITION, lo que hace es combinar la la terapia combinada versus la monoterapia. Y además con unos endpoints, digamos, más robustos, no solo, digamos, endpoints hemodinámicos o endpoints de test de la marcha de 6 minutos, sino endpoints en los cuales se incluye también la necesidad de escalar tratamiento, los ingresos hospitalarios o la mortalidad ligada a hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuál es el resumen, digamos, de estos ensayos clínicos? Bueno, se publicó en global, digamos, para todos los pacientes con hipertensión arterial pulmonar en 2016, el resumen de la comparación entre terapia combinada y monoterapia. En este caso, se incluyeron hasta 2015 los ensayos prospectivos aleatorizados de hipertensión arterial pulmonar, idiopática, la asociada a otras enfermedades, la hereditaria, y el objetivo primario es este empeoramiento clínico combinado. En resumen, y aquí tenéis la tabla del artículo que hace referencia a cada grupo farmacológico, el resumen es que existe una reducción del 35% con terapia combinada respecto a la monoterapia de este endpoint combinado de empeoramiento clínico, con una reducción del 29% en los ingresos hospitalarios relacionados con la hipertensión arterial pulmonar, del 62% en la escalada del tratamiento y del 47% de la progresión sintomática de la hipertensión arterial pulmonar. Esto, digamos, en global, y aquí están todos los tipos de hipertensión arterial pulmonar. Tenemos información de lo mismo específicamente en pacientes con enfermedades autoinmunes. Bien, en 2018 se publica en esta revista lo mismo, la revisión sistemática y el metaanálisis, pero focalizada, digamos, en enfermos cuya hipertensión arterial pulmonar está asociada con una enfermedad autoinmune sistémica. En este caso, la revisión llega hasta el 2017, se incluyeron solo prospectivos y aleatorizados, en los cuales se había comparado la monoterapia versus la terapia combinada en el contexto y en el ámbito de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Y en este caso, el objetivo primario fue otra vez el empeoramiento clínico, definido con la combinación de lo que hemos comentado anteriormente: la mortalidad causada por la hipertensión arterial pulmonar, el ingreso hospitalario, trasplante pulmonar, necesidad de septostomía atrial o bien necesidad de escalado de tratamiento por progresión de la hipertensión arterial pulmonar. En este caso, se incluyeron 6 estudios, que son estos: el estudio PATEN, que valoró el uso de rigociguat, el AMBITION con la combinación de ambrisentan y tadalafilo, el COMPASS con bosentan, el GRIFFON con selexipac, el SERAFIN con el macitentan y el FIRST con el tadalafilo. ¿Cuál es el resultado del metaanálisis? Bueno, en el endpoint, digamos, robusto, que es empeoramiento clínico, existe una reducción un poquito más modesta que en el grupo global. En este caso es del 27% aproximadamente. Y cuando el endpoint fue el test de la marcha de 6 minutos, la verdad es que no hubo diferencias entre terapia combinada o monoterapia. Dejarme que os explique muy brevemente los dos estudios que hay, que yo creo que son importantes en este sentido, en el ámbito de las enfermedades autoinmunes sistémicas e hipertensión arterial pulmonar asociada, que son el estudio AMBITION y el estudio GRIFFON. En el AMBITION hay 187 pacientes con enfermedad autoinmune incluidos, la mayoría de ellos, 63% con esclerodermia, un 9% con lupus y un 12% con mixta del tejido conectivo. Y estas son las gráficas de terapia combinada versus monoterapia en pacientes
es globalmente en el grupo de enfermedad autoinmune sistémica. La reducción en este caso es del 57% a favor de la terapia combinada en cuanto al endpoint, digamos, de empeoramiento clínico. Recordar que en la serie global de la Ambition, la verdad es que la reducción era, bueno, era totalmente igual, ¿no? Similar. De hecho, cuando vamos a coger los 118 pacientes, se ha hecho un subanálisis específico de 118 pacientes con esclerodermia, la verdad es que los resultados son muy similares. En este caso, 71 pacientes recibieron terapia combinada y 47 monoterapia. Y la reducción del riesgo se continúa manteniendo alrededor del 56% aproximadamente. El segundo estudio en el cual tenemos los subanálisis específicos de enfermos con enfermedad autoinmune sistémica es el estudio Griffon con Selexipac. En este caso, el número de pacientes con enfermedad autoinmune es mucho más alto, 334, más del 50% nuevamente con esclerodermia y un número bastante considerable de lupus, 82, y de mixta del tejido conectivo, 37 pacientes. Estos son los resultados del subanálisis de hipertensión arterial pulmonar idiopática y hereditaria y esto es el subanálisis de la hipertensión arterial pulmonar ligada a enfermedad autoinmune sistémica. Y veis que los resultados son bastante similares con reducciones de alrededor del 40% en el endpoint combinado de empeoramiento clínico. Y de hecho, cuando incluso se hace el subanálisis por tipo de enfermedad, en la esclerodermia, en aquellos pacientes que tienen esclerodermia, se mantiene, digamos, esta reducción del riesgo, mientras que en los pacientes que en la hipertensión arterial pulmonar estaba asociada a lupus eritematoso sistémico, la verdad es que el hazard ratio era más o menos similar, pero el intervalo de confianza incluía el 1, con lo cual las diferencias no eran estadísticamente significativas. ¿Qué pasa si todo falla? Si empezamos terapia combinada, como dicen las guías, y la cosa no va bien, el trasplante pulmonar, digamos, por tener una enfermedad autoinmune sistémica va especialmente mal. ¿Es una opción que es viable en nuestros pacientes? Bueno, estos son resultados de un registro americano de pacientes con hipertensión arterial pulmonar que fueron a trasplante desde el 97 hasta el año 2010. En este caso son 100 pacientes, de los cuales la mayoría tenían hipertensión arterial pulmonar primaria, y que 29 de estos pacientes, la causa de su hipertensión pulmonar era enfermedad autoinmune sistémica, básicamente esclerodermia. Tenéis la tabla, digamos, tenemos varios variables, digamos, clínicas y hemodinámicas, pero fijaros, muertos o fallecidos en lista de trasplante, la mayor parte de los casos, 34%, son pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas. Es decir, viene de alguna manera a reforzar la idea del mal pronóstico de estos pacientes versus el 11% del resto de las causas. Lo segundo son las curvas de supervivencia de este registro. En este caso, a los 5 años globalmente 60% y a los 10 años alrededor de un 54%. Cuando los autores lo que hicieron fue ver las curvas de supervivencia de acuerdo a la etiología de la hipertensión arterial pulmonar, la ligada a las enfermedades del tejido conectivo, a las enfermedades autoinmunes sistémicas, era muy similar a la ligada a cardiopatía congénita. Y la verdad es que, aunque tendía a ser mejor que la pulmonar idiopática, no había diferencias. En cualquier caso, no iban peor que las hipertensiones arteriales pulmonares asociadas a otras causas. Este otro artículo es más reciente, es del 2018, es de un solo centro, en este caso, perdón, es de un registro americano también, del 2005 al 2015, y lo que incluye son pacientes con hipertensión arterial pulmonar de cualquier causa, en este caso son 222, y los compara con pacientes con enfermedad autoinmune sistémica, 93, y nuevamente la mayor parte de los casos esclerodermia. Fijaros que las dos curvas a lo largo del tiempo son muy similares, el tener una enfermedad autoinmune sistémica como causa de la hipertensión arterial pulmonar no es, digamos, motivo para rechazar el trasplante pulmonar en cuanto al argumento de que van mal, y el hazard ratio, digamos, cuando no lo ajustamos de mortalidad o en el estudio multivariante ajustado por variables de confusión, la verdad es que son iguales en las dos causas. De hecho, el porcentaje de pacientes que acabaron falleciendo fue el mismo, alrededor del 40%, y no hubo diferencias en las diferentes causas de muerte dependiendo de la causa de la hipertensión arterial pulmonar. Es evidente que en la esclerodermia existen suficientes
motivos, digamos, para no usar la inmunosupresión. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune sistémica en la cual las diferentes manifestaciones clínicas obedecen también a diferentes mecanismos patogénicos. De manera que la crisis renal esclerodérmica, el RAINO y las úlceras digitales y la hipertensión arterial pulmonar son causadas por una vasculopatía. Y en esta vasculopatía probablemente juega muy poco el proceso inflamatorio, la respuesta inflamatoria. De aquí que la inmunosupresión no se haya visto que mejore, digamos, los resultados de la hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué hay de esto en otras enfermedades autoinmunes? Por ejemplo, en lupus. En lupus sí que es verdad que tenemos evidencias de que el proceso inflamatorio probablemente juega un papel más importante. Por un lado, existen los anticuerpos antifosfolipídicos, anticuerpos anticardiolipina, que pueden dar lugar a fenómenos de trombosis incluso in situ. Hay datos de anatomía patológica con vasculitis pulmonar en pacientes con lupus que han tenido hipertensión arterial pulmonar, y hay evidencia de que, mediada por la inmunidad y la respuesta inflamatoria, puede existir esta vasculopatía y que, por tanto, estaría justificado, además del tratamiento vasodilatador, hacer un tratamiento inmunosupresor. ¿Cuál es la evidencia de esto? Desafortunadamente hay muy poca. Esta es una tabla que aparecía en esta revisión del 2018 de el uso y el beneficio, digamos, del tratamiento inmunosupresor en pacientes con hipertensión arterial pulmonar y enfermedad autoinmune sistémica. Fijaros, en primer lugar, que las enfermedades autoinmunes asociadas son lupus, mixta del tejido conectivo y síndrome de Sjögren. En segundo lugar, que la pauta de tratamiento es básicamente con la combinación de glucocorticoides y ciclofosfamida, en este caso endovenosa, y que el número de pacientes tratados en cada serie es muy baja. Por eso la evidencia, digamos, es escasa y, por supuesto, no hay ningún ensayo clínico. En este caso, los datos van un poquito más a favor de que los pacientes que están tratados con vasodilatadores y a los cuales se añade además una terapia inmunosupresora suelen responder mejor que los pacientes que solo se tratan con terapia inmunosupresora. De aquí que en pacientes con lupus y hipertensión arterial pulmonar, además del tratamiento vasodilatador necesario, normalmente se inmunodeprimen. En general se usa ciclofosfamida, pero hay que ir repos con micofenolato e incluso con tacrolimus. Para acabar la charla, quería dar una serie de ideas para llevarse a casa. Recordar que en el ámbito de las enfermedades autoinmunes sistémicas, cuando hay una hipertensión arterial pulmonar, hay que diagnosticar bien esta hipertensión arterial pulmonar, ponerle un nombre y un apellido para tratar bien, encuadrarla o intentar encuadrarla en cada uno de los grupos de clasificación, 1, 2, 3 o 4, básicamente. Recordar que en pacientes con esclerodermia es esencial el cribado usando scores, digamos, o usando maniobras, digamos, combinadas de diferentes, combinando ecocardiografía con pruebas de función respiratoria y añadiendo, si se puede, el NT-proBNP. Recordar que en pacientes con hipertensión arterial pulmonar ligada a asociada a enfermedad autoinmune sistémica van a ir especialmente mal, son de peor pronóstico, sobre todo los pacientes con esclerodermia, y por tanto en estos casos hay que entrar directamente con terapia combinada, dar bien, dar pronto y dar fuerte. Que cuando las cosas no van bien, el trasplante es una buena opción de tratamiento en estos pacientes, y que en aquellos casos ligados a pacientes a enfermedades que no sean esclerodermia, lupus o enfermedad mixta del tejido conectivo, la inmunosupresión mejora los resultados hemodinámicos. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Gerard, por una revisión tan extensa y además con estas... estas indicaciones claras al final. Tendremos oportunidades de hacer preguntas, no te preocupes, pero vamos a seguir con el programa. Sí. Vamos a seguir con la doctora Clara Martín, que nos va a hablar de un tema muy en boga, que es el COVID-19 y la circulación pulmonar. Clara, cuando quieras, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Un momento, dejadme recordar que se pueden formular preguntas con la plataforma sli.do. Todavía no hay muchas preguntas, y que también podéis valorar las que os parezcan más oportunas para hacerlas al final, ¿eh? No dejéis de hacer preguntas. Adelante, Clara, perdón. Vale, muchas gracias. Comparto pantalla. ¿Veis bien? Sí, muchas gracias. Vale. Bueno, primero de todo quería agradecer a la Unidad de Hipertensión Pulmonar, al doctor Barberá y a la doctora Blanco, por ofrecerme dar esta charla, y también quería agradecer muy especialmente al doctor Vollmer, que me ha facilitado todas las imágenes de radiología y me lo ha explicado todo con mucho detalle y mucho entusiasmo.
Primero de todo, aquí este será mi índice. Hablaré de la endotelitis y por qué hablamos de circulación pulmonar en la COVID, cómo afecta la COVID-19 a nuestros pacientes con hipertensión pulmonar, las manifestaciones radiológicas en el SARS-CoV-2, qué estamos haciendo a largo plazo con estos pacientes y las conclusiones. Primero de todo, empiezo con unos datos. ¿Por qué estamos hablando de circulación pulmonar? Pues porque ahí se ha visto una elevada incidencia de eventos tromboembólicos en los pacientes con SARS-CoV-2, en la UCI entre un 20 y un 35%. La trombosis venosa profunda se ha identificado entre el 70 y el 100% de los pacientes que han sido exitus, y la trombosis arterial y el infarto agudo de miocardio también se ha visto en un 4% de los pacientes en UCI. Antes de empezar a hablar de la circulación pulmonar y de la endotelitis, tengo que hacer un breve recuerdo de cómo entra la COVID-19 a nuestro organismo. La COVID-19 necesita el receptor de membrana de la enzima convertida en angiotensina para entrar en el organismo. Este receptor se encuentra en las células del sistema cardiovascular, en el riñón, en el intestino y en el pulmón, sobre todo en las células del endotelio, y de los alveolos. Entonces, también sabemos que la COVID-19 presenta una amplia heterogeneidad en cuanto a la presentación clínica, desde casos leves, sobre todo en pacientes más jóvenes y niños, desde casos más severos, en adultos con comorbilidades y en edad avanzada. En estos casos graves son los en los que nos vamos a centrar. La COVID-19 se caracteriza, sobre todo en el sistema respiratorio, por una hipoxemia grave y refractaria. En el sistema respiratorio tenemos dos fenotipos morfológicamente y fisiológicamente bien distintos, el fenotipo L y el fenotipo H. El fenotipo L consiste en una disregulación de la circulación pulmonar causada por una pérdida de la vasoconstricción hipóxica y con un mantenimiento de la mecánica pulmonar. En cambio, este fenotipo puede evolucionar hacia un fenotipo H, caracterizado por asemejarse más al síndrome de distrés respiratorio agudo y en el que se evidencia un importante shunt derecha-izquierda. ¿Qué está pasando en el endotelio en esta situación? En un estado normal, no patológico, no existe una interacción entre las plaquetas y el endotelio. En el momento en que la edad avanza, existen factores de riesgo cardiovascular como la diabetes, la obesidad, las plaquetas se activan y existe una base de inflamación y de coagulopatía. Cuando la infección por SARS-CoV-2 entra, se produce una trombocitopatía y una endoteliopatía que acaba desarrollando trombosis y hemorragia en estos pacientes. Aquí vemos una imagen muy bonita del alveolo, en que, como he comentado, un estado como preinfeccioso sería aquellos pacientes que presentan una disfunción endotelial, son pacientes con una predisposición, como aquellos con factores de riesgo cardiovascular, diabetes, obesidad, hipertensión y edad avanzada, que son los que hemos visto que presentan las formas más graves de infección por SARS-CoV-2. En el momento en que se produce la infección, se produce alteración del balance de fluidos, edema intersticial, trombosis, una respuesta inflamatoria exagerada y se llega a la endotelitis. Por tanto, la COVID-19 es una enfermedad trombótica presentando un estado procoagulante con una elevación de los niveles de dedímero, con una microtrombosis generalizada, una elevada incidencia de TEP, de trombosis venosa profunda. Se cree en el efecto beneficioso de la anticoagulación por proteger al endotelio. Como he comentado previamente, existe endotelitis y vasculitis y microangiopatía. ¿Y esto cómo se manifiesta en los pacientes con hipertensión pulmonar? Nuestros pacientes con hipertensión pulmonar presentan también disfunción endotelial, por tanto, esto es un rasgo común entre los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y COVID-19. En todos ellos existe alteración de la ventilación-perfusión, de la vasoconstricción, trombosis e inflamación crónica. Los pacientes con hipertensión pulmonar
presentan una disregulación en el enzima convertidor en el sistema renina-angiotensina, por tanto, este sistema juega un rol esencial en ambas entidades, en la hipertensión pulmonar y en la COVID-19. Por eso se cree que los pacientes con hipertensión pulmonar tendrían una buena adaptación a la infección por la COVID-19. También se cree que el hecho de estar en tratamiento vasodilatador específico y anticoagulante podría darles un beneficio en cuanto a la infección por COVID-19, presentando formas menos severas, y que estos rasgos en común podrían conducir al desarrollo de hipertensión pulmonar como potencial secuela de la COVID-19 a los pacientes que no presentan hipertensión pulmonar de base. Por tanto, aquí como veis en esta imagen, en la hipertensión pulmonar y en la COVID-19 lo que existe es un desequilibrio entre la vasodilatación y la vasoconstricción. Una de las terapias específicas de la hipertensión pulmonar son los antagonistas de los receptores de angiotensina. La angiotensina es vasoconstrictora y por tanto esto provoca una disrupción del tono vascular, de la reparación y del crecimiento vascular. También tratamos a nuestros pacientes con hipertensión con fármacos de la vía del óxido nítrico. El óxido nítrico regula la vasodilatación, la inflamación, la trombosis, la respuesta inmune e inhibe los eventos que contribuyen al remodelado vascular. Es por este motivo que hay varios ensayos clínicos en los que se está experimentando con el óxido nítrico para tratar la COVID-19 y, por tanto, se cree que por el hecho de estar tratados con fármacos vasodilatadores específicos podrían conferir a los pacientes con hipertensión pulmonar una protección endotelial, tanto por su efecto antiinflamatorio como antitrombótico, frente a la COVID-19. Aquí vemos este diapo que me ha gustado mucho, en el que vemos lo que pasa en los pacientes con hipertensión pulmonar. Tienen una baja expresión del receptor ACE2, por lo tanto, podría reducir la entrada del virus SARS-CoV-2. La inflamación crónica que presenta se contrarrestaría con el tratamiento vasodilatador específico. Asimismo, como he dicho, el tratamiento vasodilatador mejora la miostasis del endotelio celular y, aparte, los pacientes que llevan tratamiento anticoagulante crónico prevendríamos la formación de trombosis y también el tratamiento anticoagulante también protege el endotelio. Este es un artículo publicado ayer que he querido mostrar porque realmente me ha llamado muchísimo la atención. Como veis, las características en común de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, de la mangiomatosis pulmonar capilar y de la enfermedad venoclusiva crónica, enfermedad venoclusiva pulmonar con la COVID-19. Por tanto, bueno, esto nos tiene que hacer pensar que estos rasgos histológicos en común podrían ser uno de los rasgos a tener en cuenta en cuanto a las secuelas. Y bueno, ya se ha ido publicando varios artículos en que se sugiere que los pacientes con hipertensión pulmonar podrían presentar menos riesgo a presentar formas severas de COVID-19, pero como ya sabéis que los artículos de la COVID-19 pues cada día salen muchos y hay mucha información nueva. Justo ayer vi este artículo, el primero que nos dice que quizá no están tan protegidos nuestros pacientes con hipertensión pulmonar frente a la COVID-19. Quizá el hecho de presentar niveles reducidos de ACE2 no es tan protector. Además, el hecho de llevar tratamiento vasodilatador específico, como en la COVID-19 se pierde la vasoconstricción pulmonar hipóxica y hay una severa alteración de la ventilación perfusión, el hecho de llevar tratamiento vasodilatador pues podría ser deleterio y, por tanto, lo que sí que está claro es que se necesitan muchos más datos y muchos más registros para ver realmente qué está pasando, qué les pasa a nuestros pacientes y la COVID-19. Esta es una serie publicada este verano, de la experiencia de dos centros de referencia, del 12 de octubre y aquí nosotros, con una N de 17 pacientes, con 12 con hipertensión arterial pulmonar y 5 con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. De ellos requirió un ingreso un 71% y en un 6% fueron éxitos.
a nivel radiológico, la primera publicación fue esta, en la que describían 9 casos de COVID-19 y los hallazgos fueron una perfusión aumentada cerca de las consolidaciones, una perfusión disminuida en las consolidaciones y un halo alrededor de las consolidaciones. Comentando con el doctor Vollmer, aquí vemos en la imagen superior posterior derecha esta consolidación que a nivel del TAC dual de perfusión, el color rojo significa aumento de perfusión, por tanto aumento de densidad pulmonar y aumento de perfusión. Esto lo que nos indica es que los pacientes con COVID-19 lo que hacen es pierden la vasoconstricción pulmonar hipóxica y esto es muy interesante. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en el COVID-19 y el TAC dual de perfusión? Pues lo que hemos objetivado es una alteración generalizada de la perfusión, tanto en pacientes que presentan tromboembolia pulmonar como pacientes en los que no se evidencia trombosis vascular. Hay áreas de hiperperfusión en las consolidaciones, esto es muy importante por lo que he comentado antes, que si el pulmón más perfundido es más denso, significa que se ha perdido la vasoconstricción pulmonar hipóxica y por eso esa severa hipoxemia, y que estas áreas de hiperperfusión disminuyen a medida que va disminuyendo los parámetros inflamatorios. También se objetivan áreas de hipoperfusión periféricas no asociadas a TEP, probablemente porque las imágenes del TAC no llegan a ver esta microtrombosis, dado que bueno, lo que hemos visto es que es una afectación de la microvasculatura. Para que veáis cómo se gradúa la captación, uno en negro es que no hay captación de yodo, no hay captación, y la máxima captación son los colores más amarillos, como en este caso sería el 6. Este caso es un caso de neumonía bilateral por COVID-19, el color rojo no hay captación, y esto es a nivel, la parte inferior, estas consolidaciones en vidrio deslustado periféricas se traducen en áreas de infarto pulmonar porque no están perfundidas. Aquí también vemos una serie de perfusión heterogénea de una neumonía bilateral por COVID-19, en la que vemos en las partes posteriores aumento de la perfusión en las zonas consolidadas y en las partes distales una hipoperfusión generalizada debido a la microangiopatía trombótica. No podemos asegurar que sean infartos porque no se visualizan los trombos. ¿Y cómo hacemos el seguimiento a largo plazo de estos pacientes? Ahora en el seguimiento estamos viendo que los pacientes persisten con síntomas, persisten con capacidad de transferencia de CO disminuida y lo que tenemos que ver realmente es si predomina el patrón intersticial o esto es debido a una causa vascular. El seguimiento a nivel radiológico y a nivel clínico lo que estamos viendo es que esto que persiste una alteración de la perfusión y que por tanto existe una alteración de la vasculatura en estos pacientes, aunque no hayan tenido antecedente de tromboembolia pulmonar. Este es un caso de seguimiento en el que se evidencia una afectación microvascular en un paciente que no ha tenido antecedente de TEP, a la izquierda la primera imagen en la fase aguda y a la derecha la imagen evolutiva. Hay una mejoría de la perfusión, pero la lesión trombótica no se resuelve. Por tanto, persisten las alteraciones en la perfusión en el seguimiento pese a no haber tenido antecedente de tromboembolia de pulmón. Este es un caso curioso, dado que es el único caso que hemos detectado de tromboembolia de pulmón crónica. Se ven las bandas aquí abajo a la derecha. Este es un caso de un paciente que pasó la COVID-19 de manera ambulatoria en su casa y en el TAC de control por persistencia de síntomas. Lo que vemos es en la primera imagen, la imagen posterior derecha, una zona cicatricial que al hacer el TAC dual de perfusión, esta zona
no perfunde y por tanto es un infarto pulmonar antiguo dentro de un parénquima normal, pero con perfusión heterogénea. Este es otro caso muy interesante. Es una paciente también que ha presentado COVID-19, en el que se ve en la parte posterior derecha una hipertrofia de las arterias intercostales. Las imágenes de abajo están aumentadas de tamaño y con un engrosamiento de la grasa extrapleural. Se le hace el TAC dual, en el que se evidencia que esta zona no está perfundida y por tanto sería compatible con un infarto antiguo. Y entonces, aparte, se le hace una ecografía en que se muestran como consolidaciones subpleurales que no consolidaciones subpleurales con algo de broncograma aéreo dentro, pero que es estático. Y al poner contraste ecográfico, al minuto 22, esta lesión no capta. Solamente hay una ligera captación a nivel periférico, que esto sería compatible con infarto antiguo, pero son zonas que se están reclutando, que sugiere un shunt entre las venas pulmonares y las arterias sistémicas y que no captan, no perfunden. Por tanto, como conclusiones, la COVID-19 provoca un daño endotelial y una respuesta inflamatoria exagerada, que esto lleva a una trombosis, una coagulopatía. La circulación pulmonar desempeña un importante papel en el intercambio de gases, de la neumonía por SARS-CoV-2. La hipertensión pulmonar y la COVID-19 comparten disfunción endotelial, que esto conllevará a características fisiopatológicas semejantes. La protección contra la COVID-19 en los pacientes con hipertensión podría explicarse por las características histológicas en común y también por el tratamiento vasodilatador específico y anticoagulante, aunque como he dicho se necesitan muchos más datos. Y a nivel radiológico, el angiotac dual es el más sensible para la valoración de la perfusión en pacientes con COVID-19, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento. La afectación vascular difusa es más extensa que la visible en el TAC convencional. Existe una alteración perfusional con hiperperfusión de las zonas inflamadas que nos rompe con el principio de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Hay áreas de hipoperfusión no concordantes con tromboembolia de pulmón como expresión de microtrombosis y la afectación mejora con el tiempo, pero persisten alteraciones de la perfusión. Y muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Y ahora, y veo que vamos en tiempo, vamos a dar paso a la última presentación, a la última charla, a cargo de la doctora Olga Tura Zeide. La doctora Tura es doctora en biología, es investigadora Miguel Servet del IDIBAPS y del Instituto de Investigación de Biomédica de Girona, el IDIBGIM, y nos va a hablar, hacer una puesta en común de los estudios y las investigaciones que se han llevado a cabo en este centro sobre el endotelio vascular en la hipertensión pulmonar. Recuerdo una vez más que si queréis hacer preguntas a los ponentes anteriores o a la doctora Tura, al final de su presentación pues tendremos una mesa conjunta con todas las presentaciones y se pueden formular las preguntas entonces. O les formularemos las preguntas que haya escritas. Gracias. Adelante, Olga. ¿Podéis ver la presentación? Sí. Vale. Hola, buenas tardes. Pues sí, hoy os explicaré pues las diferentes aportaciones que el grupo del doctor Barbera ha hecho durante todo este tiempo sobre la disfunción endotelial en los pacientes con hipertensión pulmonar. Como sabéis, y no me entretendré aquí, la hipertensión pulmonar se define como pacientes que tienen una presión arterial media elevada, más de 20 milímetros de mercurio, y también una elevada resistencia vascular pulmonar. Lo que esto conlleva es una hipertrofia del ventrículo derecho del corazón y una insuficiencia cardíaca, si no se trata adecuadamente, pues la muerte. Como sabéis, la hipertensión pulmonar, pues hay diferentes grupos.
tenemos el grupo 1, que sería la hipertensión arterial pulmonar, el grupo 2, la hipertensión pulmonar debida a una enfermedad cardíaca izquierda, el grupo 3, debida a una enfermedad pulmonar o hipóxica, y el grupo 4, que hemos oído al principio de este seminario, la hipertensión tromboembólica crónica, y el grupo 5 de otros mecanismos o multifactoriales. La hipertensión pulmonar tiene un desequilibrio entre estos agentes vasoactivos que actúan directamente en el endotelio de estos pacientes. Son agentes tanto vasodilatadores como vasoconstrictores que están desbalanceados y actúan directamente en la pared de las arterias pulmonares. Producen una hiperproliferación de tanto las células de la íntima como de la media, como también de la adventicia, causando este engrosamiento de la íntima y la aparición de lesiones plexiformes. Las células endoteliales de estos pacientes con hipertensión pulmonar serían defectuosas y responsables, por tanto, de las alteraciones de esta alteración del tono vascular y del desarrollo del complejo histopatológico que caracteriza a los pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Cómo se evalúa una disfunción endotelial? No es fácil y tampoco existe un biomarcador exacto de disfunción endotelial en los pacientes con hipertensión pulmonar. Hoy os explicaré diferentes biomarcadores de disfunción endotelial que solos o combinados podrían o pueden tener aplicaciones potenciales en la clínica. Primero hablaré sobre las células progenitoras endoteliales, luego sobre las micropartículas endoteliales presentes en la circulación y también sobre el flow-mediated dilation. Tradicionalmente se creía que en el adulto la reparación de un daño vascular solo podía ser debido a partir de la proliferación o migración de estas células endoteliales ya maduras preexistentes, ¿no?, que iban como cerrando la herida, lo que se conoce como angiogénesis. Pero en el 1997, el grupo de Asahara hizo un descubrimiento en que demostró la presencia de células endoteliales progenitoras en la sangre periférica del adulto. Estas células en el laboratorio, con condiciones especiales, podían diferenciarse en células endoteliales maduras, por tanto, hizo un challenge, ¿no?, del paradigma de la angiogénesis y se describió el término neovasculogénesis. Vasculogénesis porque estas células que provienen de la médula ósea son capaces de migrar a la zona donde hay el daño vascular y ellas mismas pueden diferenciarse y crear nuevos vasos, ¿no? Ellas de novo. Antes la angiogénesis solo es a partir de vasos ya existentes. Pero, ¿realmente qué es una célula progenitora endotelial? Tampoco hay una definición exacta de qué es una célula progenitora endotelial. Sí que hay diferentes ensayos que reflejan células progenitoras endoteliales y esto ha obstaculizado realmente el desarrollo de terapias celulares con célula progenitora endotelial y también para entender esta regeneración vascular en los pacientes también con hipertensión pulmonar. Hoy os explicaré dos definiciones de estas células progenitoras endoteliales. La primera, que es la que describió el grupo de Asahara, que es una descripción de citometría de flujo, es fenotípica. Y después también hablaremos de la última, porque no han aparecido ninguna más desde el 2007, que se llaman late outgrowth endothelial cells. Una célula progenitora endotelial definida como el grupo de Asahara decía, es una célula que en citometría de flujo hemos de identificar que tiene el marcador de membrana CD34 y CD33, hay gente que lo utiliza o no, son marcadores de célula progenitora.
tiene que tener bajo los niveles de CD45, que es un marcador de célula hematopoyética de todas las sangres, todas las células de la sangre, excepto los glóbulos rojos, una célula hematopoyética, pero para ser particularmente una célula progenitora endotelial, ha de expresar también el receptor del VEGF. ¿Vale? Ellas mismas pueden diferenciarse y hacer células endoteliales maduras. Esto es un ejemplo de citometría de flujo donde tenemos sangre periférica y aquí podéis ver el porcentaje de células positivas por el CD34, en este caso un 0,34% del total, y cuando la ponemos también con el marcador del receptor del VEGF, vemos que del total de las CD34 hay un 20% de ellas que son doble positivas y son las que nosotros caracterizaríamos o definiríamos como una célula endotelial progenitora. Estudios del grupo del doctor Barberá, ya hemos demostrado en pacientes con EPOC que el número de estas células progenitoras circulantes está reducido comparado con controles sanos no fumadores y los fumadores sanos estarían en una posición intermedia, ¿vale? Pero los EPOC tienen unos números reducidos de células progenitoras circulantes. En pacientes con hipertensión pulmonar, en concreto los pacientes de pulmonar arterial hipertensión y los tromboembólicos crónicos, naïf, o sea, sin tratar, vemos también una reducción significativa del número de células progenitoras en circulación, cuando comparamos con controles sanos. Estos mismos pacientes les hicimos un seguimiento longitudinal y comparamos antes del tratamiento y después del tratamiento específico por hipertensión arterial pulmonar. Y vimos que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, después del tratamiento, su nivel de célula endotelial progenitora llegaba a unas condiciones parecidas a los controles, o sea, se restablecía el número de células progenitoras endoteliales. Pero los pacientes con tromboembólica crónica no hemos observado ninguna diferencia antes y después del tratamiento, indicando también aquí las diferencias entre estas dos enfermedades. Cuando intentamos correlacionar el número de estas células progenitoras en circulación con la capacidad de estos pacientes de caminar en el test de la marcha de los 6 minutos, vimos que los pacientes con más células progenitoras circulantes eran los pacientes que podían andar más. Por tanto, parece que hay una relación entre el número de células progenitoras y su capacidad de resistencia al andar. Estos ya son estudios más recientes, aún no publicados, donde hemos aumentado la N de pacientes con hipertensión arterial pulmonar comparado con controles sanos. Aquí, healthy volunteer, control san, healthy volunteer. Y ese es el número de células progenitoras circulantes. Y como veis, pues aún podemos confirmar que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar tienen un menor número de células progenitoras que los controles sanos. Cuando lo desglosamos a diferentes tipos de pacientes con hipertensión arterial pulmonar, vemos que la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar tienen un número reducido de células progenitoras, pero en particular los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática y los portopulmonares son los que tienen un valor menor de célula progenitora circulante. En concreto, teníamos pacientes con la infección del virus de la inmunodeficiencia humana y vimos que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociadas al virus tenían menos células progenitoras circulantes que los controles, pero los pacientes con el virus, pero sin hipertensión arterial pulmonar, estaban en una situación más intermedia. Los pacientes con esclerodermia no vimos lo mismo, es decir, los pacientes con esclerodermia pero sin hipertensión arterial pulmonar sí que hay una disminución significativa de células progenitoras endoteliales, pero cuando estos pacientes también tienen hipertensión arterial pulmonar, esta reducción no parece ser significativa comparado con los controles.
indicaría pues que la enfermedad de esclerodermia ya por sí sola acentúa o ya lleva a una disminución de estas progenitoras. Ahora pasaremos a hablar sobre las micropartículas endoteliales y, como sabéis, las micropartículas son microvesículas que se han liberado de la célula donde se originan y son, ellas contienen parte de la membrana de la célula donde se originan. Por tanto, esto es importante porque podemos saber de dónde vienen estas micropartículas, si son micropartículas endoteliales o si son micropartículas derivadas de células hematopoyéticas, por ejemplo. Nosotros en concreto medimos células que expresan micropartículas que expresan marcadores de célula endotelial. Se ha visto que las vesículas o micropartículas están elevadas en muchas enfermedades, tanto en cáncer como enfermedades metabólicas, como autoinmunes, y también en la hipertensión pulmonar. Como podéis ver en este estudio, aquí tenemos pacientes con EPOC y comparado con no fumadores, con controles sanos, vemos un aumento significativo de micropartículas endoteliales. Los fumadores en este estadio intermedio entre controles y EPOC. Aquí tenemos la misma gráfica que os he enseñado antes, el número de progenitoras endoteliales, indicando este número reducido de progenitoras en pacientes con EPOC. Y lo que hicimos en este artículo es identificar un ratio, una nueva definición, donde tenemos en el denominador el número de micropartículas endoteliales dividido por el número de progenitoras endoteliales circulantes. Y por tanto, creamos un ratio de disfunción vascular, donde podíamos identificar tanto el daño vascular, que sería representado por las micropartículas, como la capacidad de regeneración vascular, que quedaría identificada por las progenitoras endoteliales. Como veis, los pacientes con EPOC tienen un alto ratio MPs dividido por progenitoras comparado con los controles sanos. Y igualmente los sanos fumadores, que ya no son sanos del todo porque ya tienen una tendencia a aumentar este ratio. En la hipertensión pulmonar, estos datos aún están en proceso de ser analizados, pero por ahora no podemos ver diferencias en la presencia de micropartículas en pacientes con hipertensión arterial pulmonar o con el virus de la inmunodeficiencia humana comparado con los controles. Pero estos, como os he dicho, aún estamos en proceso de análisis final. Y para finalizar aquí en esta parte de la presentación, hablaremos también del flow-mediated deletion. Como sabéis, se caracteriza pues, para la capacidad de dilatación de las arterias, ¿no? Del diámetro de la arteria. Es una técnica no invasiva que en otras enfermedades cardiovasculares como mínimo predice igual que otros factores de riesgo tradicionales. En concreto, nuestro estudio con los enfermos con EPOC, vemos que la flow-mediated deletion como porcentaje de cambio desde el diámetro en estados basales, vemos que los controles no fumadores tienen un nivel de un 2,4 el porcentaje y los EPOC tienen un nivel mucho más reducido de 0,9, o sea, muy significativamente menor capacidad de dilatación que los controles sanos. Y sorprendentemente los fumadores aún están peor, aún y no tener la enfermedad. Y pudimos también separar los pacientes que tenían una elevada presión sistólica transcricúspida y lo que vimos es que los que tienen una presión más alta de 31 tienen menor flow-mediated deletion, ¿no? Los que son candidatos a tener hipertensión pulmonar. Y en cambio los de menor o igual de 31 milímetros de mercurio pues tienen mejor flow-mediated deletion.
Vale, ahora pasaríamos pues a hablar sobre esta última definición de lo que sería la célula progenitora endotelial. También se llama Late Outgrowth Endothelial Cells o ECFC. Y la manera de identificar esta célula progenitora es muy diferente a la que os he explicado anteriormente. En este caso, las células de la sangre periférica se cultivan en unas placas especiales con un medio endotelial específico y al cabo de un mes aproximadamente aparecen estas colonias de célula endotelial que tú en el laboratorio puedes expandir, puedes cultivar, puedes criopreservar. Esta célula endotelial es capaz de formar tubos in vitro, como toda célula endotelial ha de hacer. Pero además, esta late outgrowth endothelial cell tiene la peculiaridad de que también puede hacer vasos ella misma de novo en in vivo, en experimentos animales. Porque la diferencia entre la primera que os he explicado es que la primera no puede formar vasos in vivo, aún y sí lo puede hacer en el laboratorio, pero no en animales, en modelos animales. Pero esta última sí que puede hacer vasos tanto in vitro como in vivo. Y por tanto es por eso que se le reconoce como la verdadera célula progenitora endotelial, o como mínimo hasta hoy en día. El origen de esta célula endotelial tampoco está seguro. En principio se cree que viene de la médula ósea, ¿no?, y se dirige a la célula dañada, pero hay publicaciones que indican que podría haber estas células progenitoras podrían estar en la misma vasculatura, ¿no? Como hay células progenitoras en diferentes órganos de nuestro cuerpo, esta célula progenitora podría estar en un nicho específico, pero dentro de los vasos, ¿no? Y hay publicaciones que indican que podría ser esto exactamente. Vale, las ventajas de estas células, como os he dicho, pues pueden ser cultivadas y como que vienen directamente del paciente, estas células reflejan la enfermedad que tiene el paciente. En concreto, si aislamos células de un paciente con hipertensión pulmonar, estas células endoteliales deberían presentar disfunción endotelial característica de los pacientes con hipertensión pulmonar. Y en estas células pues podemos aplicar pues muchos ensayos, podemos ver su capacidad de proliferación, de apoptosis, podemos hacer análisis transcriptómicos, de RNA sequencing, las podemos inyectar en animales, cosa que la primera, la célula de con citometría de flujo, no podemos hacer. Gracias a esto, con un estudio liderado por el doctor García Pagán y financiado por el Instituto de Salud Carlos III, lo que hicimos éramos 6 grupos de dentro del DIVAPS que pertenecíamos en este consorcio. Teníamos pacientes con cirrosis del departamento hepático, pacientes con hipertensión arterial pulmonar de nuestro grupo, pacientes de materno-fetal con preeclampsia, pacientes de cardiología con disfunción isquémica cardiopatía y pacientes de nefrología. Lo que hicimos es aislar de unos 15-20 pacientes estas células progenitoras endoteliales y aparecieron colonias. Y de estas células lo que hemos hecho es un análisis metabolómico, proteómico y transcriptómico. Aún estamos en proceso de análisis final, pero como datos preliminares de hipertensión arterial pulmonar, lo que podemos ver es que en metabolómica, en concreto, estos son los controles y estas son las células derivadas de hipertensión arterial pulmonar, vemos que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar tienen una elevada expresión de este metabolito, de espermidina, que se ha asociado a la síntesis del óxido nítrico
y de la vía del GMP cíclico, por tanto muy relacionado con la vasodilatación y disfunción endotelial de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, y también un descubrimiento novedoso, que es que hay una disregulación, un aumento de ácidos grasos, en particular el ácido palmítico y oleico. Por tanto, esto nos abre nuevas puertas para investigar nuevas vías en estos pacientes con hipertensión arterial pulmonar y, quién sabe, identificar un nuevo target o fármaco para estos pacientes. También recientemente hemos intentado aislar células endoteliales que quedan adheridas en el catéter de Swan-Ganz cuando se hace el cateterismo cardíaco derecho. Como sabéis, cuando se hace el cateterismo, el balón se infla y ahí pues pueden quedar adheridas células propias de la arteria pulmonar, aunque también células que estén ahí en la circulación, ¿no?, localmente. Y lo que hemos hecho es cuantificar mediante citometría de flujo cuántas células y qué tipo de células quedan enganchadas en estos balones y sobre todo pues tenemos un 58% de células sanguíneas hematopoyéticas CD45 positivas, un otro 40%, como es de esperar, glóbulos rojos, pero sí que tenemos un porcentaje importante, un 20% de células endoteliales, ¿no? CD46 es un marcador de célula endotelial. Por tanto, podemos separar estas células endoteliales y potencialmente hacer análisis, como por ejemplo de RNA sequence con estas células. Finalmente, os explicaré estudios que hemos hecho en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Como ya hemos oído hoy, pues la tromboembólica crónica se caracteriza por tener esta presencia de estos trombos organizados intraluminalmente y que lo que ocurre es pues, este incremento de esta presión de resistencia vascular y una disfunción cardíaca importante. Como ya os han enseñado, desde hace ya unos años colaboramos con el grupo de cardiología y el doctor Marel Castellá pues nos da este material que él extrae, ¿no?, de las endarterectomías pulmonares y nosotros en el laboratorio lo utilizamos para crear líneas endoteliales derivadas del propio paciente. Es decir, esto es una muestra de un tejido de la endarterectomía pulmonar. Nosotros lo trituramos y lo cultivamos en unos medios específicos endoteliales y al cabo de unas 2-3 semanas, dependiendo, aparecen estas células endoteliales propias del paciente con tromboembólica crónica. Por tanto, esto ya tenemos pues, más de 40 líneas endoteliales derivadas de diferentes pacientes. Hemos confirmado, aquí tenemos en la columna intermedia, la fila intermedia, tenemos células derivadas de pacientes con tromboembólica crónica que son marcados con marcadores endoteliales, es decir, confirmamos que son células endoteliales, ¿vale? Esto es un control positivo. Por tanto, las del medio tendrían que ser iguales que las de arriba, y si lo son células endoteliales puras, ¿no? Y son negativas por marcadores musculares. Lo que ya hemos identificado es que estas células derivadas de los pacientes con tromboembólica crónica tienen diferencias importantes con células sanas endoteliales. ¿Vale? Tienen una elevada expresión, por ejemplo, de marcadores como Becadiran, como el von Willebrand factor, y una marcada reducción de linos o de la caveolina 1, indicando pues, una clara disfunción endotelial. Además, vemos que estas células derivadas de pacientes tienen una elevada expresión de marcadores de proteínas de adhesión, como el CD31, el ICAM1 o el BICAM1. Esto nos indica que hay un daño vascular, hay una respuesta a este daño vascular y que se sobreexpresan estos marcadores de adherencia. También vimos su capacidad proliferativa, es decir, en azul vemos una línea celular control sana
y arriba del azul son líneas derivadas de pacientes con hipertensión tromboembólica crónica. Y vemos que todas las líneas representadas aquí de hipertensión tromboembólica crónica tienen una proliferación más elevada de lo que sería una célula control y además pueden sobrevivir durante mucho más tiempo que una célula control. Vimos si eran capaces de hacer tubos in vitro, esto es la sana, y abajo tenéis la derivada de pacientes con tromboembólica crónica. Las dos forman tubos por ser célula endotelial, pero cuando cuantificamos el número de tubos y sus bifurcaciones o la longitud de estos vasos, vemos que los pacientes tienen una capacidad angiogénica reducida comparado con controles sanos, tanto en 2D como en estructuras 3D. ¿Y el por qué? ¿Por qué tienen esta reducción angiogénica? ¿Por qué son disfuncionales? Creemos que tienen o está relacionado con una alteración del metabolismo de la célula endotelial. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque hemos visto con microscopía electrónica las mitocondrias de estas células endoteliales derivadas del tejido de la PEA de pacientes con tromboembólica crónica, y vemos que las crestas mitocondriales de los pacientes están difusas, no se ven tan claras como por ejemplo lo tiene un control, y el retículo endoplasmático, que es esto empaquetado tan bonito que tienen los controles sanos, en los pacientes está totalmente engrosado, desregulado, o sea, está claro que hay una síntesis de proteínas anormal y un metabolismo alterado. Miramos la respiración mitocondrial de estas células y lo que vimos es que las mitocondrias de estas células derivadas de la tromboembólica crónica tienen a nivel basal una respiración más elevada comparado con los controles. Y cuando la apretamos a que respire a su máximo, también tienen una más significativa elevada respiración comparado con los controles. Pero además de respirar más mitocondrialmente, es decir, en principio tendrían que hacer más ATP, más energía, pero lo que les pasa también es que tienen un escapamiento de protones de la cadena mitocondrial mucho más elevado que un control sano. Por tanto, podríamos decir que respiran más, pero también tienen una respiración mucho más ineficiente, porque les escapan estos protones que no acabarán resultando en energía. Y este escapamiento de protones se demuestra con un elevado estrés oxidativo. No general, el estrés oxidativo celular no se ve diferente entre pacientes o controles, pero en particular el estrés oxidativo mitocondrial sí que está elevado, muy elevado en los pacientes comparado con los controles. ¿Y esto qué nos indica? Pues que estos pacientes tienen un desbalance entre estrés oxidativo y antioxidantes. Es decir, que aquí también vemos la expresión de un antioxidante, el SOT2, en que los pacientes o las células endoteliales derivadas de la tromboembólica crónica están reducidas. Y esto pues nos da mucha información de cómo está el endotelio de estos pacientes con tromboembólica crónica. Como os he comentado, proliferan más, tienen más proteínas de adhesión, tienen problemas mitocondriales y tienen una alteración del estrés oxidativo. Esto pues, nos da a nuevas investigaciones futuras para poder intentar revertir esta disfunción endotelial e identificar nuevos tratamientos para, sobre todo, los pacientes que no se pueden operar, ¿no? Como se han hablado, hay un porcentaje importante de pacientes que no pueden ir a endarterectomía pulmonar que se podrían beneficiar de nuevos tratamientos intentando ser curativos, ¿no? O como mínimo que parasen la enfermedad, basándonos en estos estudios in vitro del laboratorio. Y muchísimas gracias por todos los organismos que nos ayudan a seguir investigando, y cualquier pregunta, encantada en contestar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Olga, y es un placer oírte, de ver toda la maravillosa investigación que hacéis y sobre todo con las muestrecillas esas que nosotros damos, que podáis conseguir tantas cosas, ¿eh? O sea que me alegro mucho y felicidades. Bueno, vamos a empezar la ronda de preguntas. Vamos un poco justos de tiempo y además tenemos muchas preguntas a través de la aplicación Lido. Voy a empezar yo y vamos a empezar por orden, o sea que vamos a... Todavía aceptamos más preguntas, si las queréis enviar, pero vamos a hacer dos preguntas para cada ponente y después quizá pues, podamos hacer una segunda ronda. Voy a empezar entonces con Isabel y el doctor Iván Bollmer, más que una pregunta, nos comenta que desde Radiología queremos mostrar nuestro reconocimiento al doctor Pomar, es un ejemplo para todos nosotros, o sea que José Luis, ahí va otra, que lo sepas. Del doctor Barreiro, muchas gracias Isabel por tu presentación. ¿Qué controles hay que realizar después de una endarterectomía y con qué frecuencia? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nosotros lo que hacemos inicialmente es una evaluación a los 6 meses y los resultados, que igual verbalmente no lo he dicho, los resultados que he mostrado de mejoría hemodinámica, de tolerancia al esfuerzo y clínica, era a los 6 meses. Posteriormente, en aquellos pacientes que normalizan la presión, en la presión pulmonar, seguimos controles pues, 2 veces al año y seguimos evaluando capacidad de esfuerzo, biomarcadores y pruebas no invasivas. Si el paciente no desarrolla síntomas que ha empeorado, no le repetimos el cateterismo. Muy bien. Y también, bueno, van a ser 2 preguntas si las contestas más o menos rápido. ¿Cuándo hay que remitir un paciente para valoración de endarterectomía, incluso si hay que viajar a otra comunidad? Y después, si tenemos experiencia en tratamientos híbridos. La primera pregunta es siempre, tal y como dicen las guías clínicas, los pacientes deben ser siempre evaluados en un centro de referencia donde se haga tromboendarterectomía. Eso quiere decir, el paciente no tiene por qué desplazarse, se pueden enviar las imágenes y hacer una valoración. Si la reunión del comité multidisciplinar piensa que se le puede ofrecer algún tratamiento, entonces ya trasladaríamos al paciente. Pero la respuesta es siempre tiene que pasar por un comité porque, como digo, esto es un proceso de aprendizaje. Hemos mejorado en los resultados, hemos mejorado en la cantidad de material que extraemos y los resultados son muy buenos. Por lo tanto, cada vez nos atrevemos más a hacer casos incluso más difíciles. Así que siempre habría que remitirlo. La segunda pregunta sobre los procedimientos híbridos. Tenemos ya alguna experiencia en procedimientos híbridos. Lo que está recomendado es que si un lado se toca por tromboendarterectomía, o sea, lo ideal sería que los procedimientos híbridos se hicieran en segmentos no alterados por el otro procedimiento previamente. Nuestra experiencia es en pacientes que primero han ido a cirugía de tromboendarterectomía, que han quedado con hipertensión pulmonar residual, y en aquellos segmentos que había quedado obstrucción más distal, hemos hecho angioplastia. Con lo cual la respuesta sería, se puede considerar procedimientos híbridos siempre que técnicamente sea posible. Muchas gracias, Albert. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Tenemos 2 o 3 también preguntas para el doctor Espinosa. Una primera es, ¿hay que hacer un cateterismo si un paciente ya lleva tratamiento por úlceras, con bosentan, por ejemplo, con algún otro fármaco que también se utilice para la hipertensión pulmonar? Yo creo que la indicación del tratamiento es la sospecha de hipertensión arterial pulmonar, independientemente del tratamiento que lleve el paciente de base. Y de hecho... La indicación de cateterismo, ¿no? Sí. No. Vale, la indicación de cateterismo. La indicación de tratar será dependiendo de la clasificación de la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Y existen algunas evidencias, sobre todo de estudios retrospectivos y de registros, en que aparentemente los pacientes que llevan tratamiento vasodilatador específico para las úlceras digitales, en este caso, por ejemplo, bosentan o inhibidores de la fosfodiesterasa, la verdad es que los resultados son un poquito contradictorios de estos artículos en cuanto al riesgo de desarrollo de hipertensión arterial pulmonar a largo evolución. Pero en cualquier caso, la indicación viene dada por la sospecha de hipertensión arterial pulmonar. Esto que has dicho es interesante. Es decir, que
el que un paciente ya lleve uno de estos fármacos como tratamiento de las úlceras, no, de algún modo no le previene, no le blinda para no desarrollar posiblemente una potencial hipertensión arterial pulmonar. ¿Es así? Es así, es así. Hay registros, el doctor Castellví, por ejemplo, de San Pau, la parte de la tesis era precisamente estos pacientes, en la cohorte de los pacientes suyos y de Vallebrón, y en el Rexley también se ha mirado y aparentemente no existe una disminución o no existe una, digamos, disminución objetiva del riesgo de desarrollo de hipertensión arterial pulmonar con estos fármacos. Muy bien. Hay otra pregunta, quizá la tercera la dejaremos para una segunda ronda. Una pregunta es, ¿hay experiencia de tratamiento combinado triple en la hipertensión pulmonar asociada a esclerodermia? Poco. Hay poca experiencia y la verdad es que no tenemos, digamos, datos específicos del grupo de pacientes con enfermedad autoinmune sistémica, ¿no? A diferencia de los subanálisis que se han hecho en el Ambition y en el estudio, por ejemplo, Griffon, pero es de prever porque probablemente en los próximos meses tengamos experiencia, digamos, del grupo de enfermos con esclerosis sistémica o con al menos enfermedad del tejido conectivo. Respecto a esto, uno tiene la impresión de que lo que he comentado un poquito en la presentación, que los pacientes con esclerodermia específicamente van especialmente mal y, a nivel de resultados, que es un poquito lo que confirma la Ambition y el Griffon, lo que sirve, digamos, para la hipertensión arterial pulmonar idiopática en cuanto a tratamiento combinado de inicio es especialmente útil en pacientes que tienen peor pronóstico, como pueden ser los de esclerodermia. Es probable que en los próximos meses tengamos datos acerca del tratamiento triple. Muy bien, muchas gracias. ¿Seguimos, Manel? Sí. Yo pensaba que preguntaba a Olga, pero me lo paso a Clara. Para Clara tenemos un montón de preguntas, pero vamos a escoger dos. Muchas gracias por tu presentación, Clara. COVID-19 está asociado a microvasculopatía con y sin TEP. ¿Qué opinas de anticoagulación profiláctica inicial en el COVID grave? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sabría que caería una pregunta así. Creo que la anticoagulación profiláctica en el momento agudo, como ya han salido en muchas guías y en la guía de nuestro hospital, es importante hacerla, tanto la profiláctica a dosis estándar como a dosis extendida en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo protrombóticos, aquellos pacientes con edímeros elevados, signos de inflamación aguda persistente y pacientes que empeoran todos los factores inflamatorios. Creo que eso son importantes, aparte de hacer la profiláctica, que esta sea extendida, pero a mí me preocupa más a largo plazo con el tema de la anticoagulación. Como he dicho, a mí me ha llamado mucho la atención de mi presentación lo que me comentaba el doctor Vollmer, que al final lo que se está viendo es que estos pacientes tienen una lesión in situ, no tienen una trombosis, una predisposición, un sustrato, como en el caso de la cardiopatía isquémica, aunque no haya evidencia de TEP. Y claro, yo me planteo a largo plazo estos pacientes, no sé si anticoagularlos o no, pero al menos la antiagregación. Muy bien, muchas gracias. Y tengo que hacer otra de Juan Carlos García. Saludos desde Nicaragua. La hipoxia silenciosa se presenta desde etapas tempranas en los casos graves. ¿Se considera el uso terapéutico de anticoagulantes post-COVID? Hemos hablado del pre, ahora el del post. En el post-COVID es justo lo que acabo de comentar. Pero no está claro si no ha habido antecedente de tromboembolia pulmonar. Lo que pasa que yo creo que tenemos que acabar de definir si estas secuelas son totalmente de predominio vascular. Entonces habrá que plantear si es vascular y hay una limitación cardiocirculatoria. Yo creo que sí que se deberían anticoagular estos pacientes. Muchas gracias. Las preguntas para Olga, ¿no? John Albert. De acuerdo, pues pasamos a Olga. ¿Por qué los pacientes con hipertensión pulmonar no tienen hipertensión sistémica si también tienen disfunción endotelial? Um,
Es difícil de contestar esto, ¿no? A ver, yo lo que vemos nosotros es como el resultado que compensatorio puede ser, por ejemplo, con más célula progenitora endotelial, pues tendría que cualquier daño, ¿no? Hace una movilización de estas células endoteliales progenitoras. Y estos pacientes seguramente tienen como ya agotado un poco el storage, ¿no? El sitio donde tienen estas células endoteliales progenitoras. Pero esto no quiere decir que tengan sistémicamente una evidente disfunción endotelial. No lo sé. ¿Son iguales las células endoteliales del pulmón que las de, yo qué sé, la carótida o una arteria cerebral o una arteria sistémica? A ver, porque, por ejemplo, en cuanto a la hipoxia son distintas. Unas se dilatan, unos vasos se dilatan y otros se contraen. ¿Las células endoteliales son distintas? Pero me hablas de la célula endotelial circulante. No, te hablo de la célula de la pared de una arteria pulmonar. Sí. Si es distinta de la célula endotelial de la pared de una arteria sistémica. Sí, yo creo que han de ser distintas, seguro. El problema es que hasta no hace tanto tiempo no hay marcadores que diferencien exactamente de origen venoso y de origen arterial. Y es difícil nosotros en el laboratorio poder separar exactamente dónde vienen, a no ser que tú cojas un tejido ya, una vena o una arteria, y luego ya sepas seguramente del origen de dónde vienen. Yo creo que es un estudio muy interesante. Nosotros hemos intentado hacer aislar célula endotelial tanto de arterias como de venas y ver si tiene la misma capacidad reparadora. Pero por ahora creo, bueno, las evidencias que nos dicen es que las venas parece que tienen más capacidad que las arterias, pero no está descrito, creo, en la literatura, en ningún sitio. Y al hilo de todo esto, quizá la segunda pregunta es, ¿tenemos un biomarcador, después de todos los trabajos que nos has enseñado, que sea útil para expresar disfunción, útil clínicamente, la disfunción endotelial? Yo, con la experiencia del grupo de los que hemos analizado, encuentro que el ratio de célula micropartícula endotelial dividido por la célula endotelial progenitora es un buen biomarcador porque engloba pues, las dos, ¿no? Yo, la célula endotelial progenitora sola, la verdad es que da resultados en diferentes enfermedades un poco variantes, porque depende de la situación del paciente, de la edad, del sexo, de muchas cosas. Pero entiendo que este ratio para mí sería el más adecuado como biomarcador fácil de extraer de la circulación sanguínea. Si no, el cultivo de la célula para mí es mucho más preciso, en donde refleja exactamente la patología de la enfermedad. Pero esto no, es un trabajo que tardas mucho más tiempo, no es automático en la clínica. Perdón, pero el ratio de micropartículas células progenitoras implica hacer procedimientos por separado, ¿no? Porque... Sí. Sí, pero bueno, es un volumen sanguíneo tampoco muy elevado. O sea, con 30 mililitros de sangre más o menos puedes tener los dos resultados, tanto progenitora con biomarcador como endotelial. Sí que, bueno, requiere pues centrífugas y citometría de flujo, o sea, no es una cosa como una PCR automática, es un poco más trabajo, pero por ahora, dentro de lo que hay, diría que podría ser lo más acurado. Joan Albert, ¿me permites hacer una pregunta? Sí, claro. Olga, te quería preguntar, ¿las muestras son de pacientes no tratados? ¿Cuáles? Bueno, hemos hecho estudios, creo, de todo. Hay estudios ya tratados, sobre todo los iniciales que hicimos,
Y sí que hicimos este estudio que os he enseñado, que había muestras naïf sin tratar, y las volvimos a reclutar los mismos pacientes después de 6 meses, 12 de tratamiento. ¿Y había diferencias? Sí, sí, sobre todo con hipertensión arterial pulmonar. Ah, sí. Lo digo porque esto para un biomarcador es muy importante, ¿no? Detectar diferencias y respuesta terapéutica. A ver, el tema de biomarcador es una cosa muy seria. Ya. Sí. Y bueno, uh-huh. Estamos en ello, hay avances, pero no. Uh-huh. También todos estos ensayos, todos estos estudios metabolómicos o transcriptómicos, también tenemos la esperanza que nos darán algún biomarcador también que nos pueda ayudar mejor. Uh-huh. A José Luis Pomar está invitado a participar cuando quiera, ¿eh? Puede, es el homenajeado, así que puede intervenir en cualquier momento. Yo estoy aprendiendo mucho. Vale, Manel, segunda ronda. Sí, yo tengo una pregunta para Isabel, que es que, y esta me la preguntó hace mucho tiempo, que hay pacientes en los que se les hace una neumonectomía por un tumor, por ejemplo, y se queda que todo el flujo pulmonar, todo el gasto cardíaco, 5 litros por minuto, pasan por un solo pulmón. Y aún así, habiendo reducido la mitad la circulación pulmonar, no desarrollan hipertensión pulmonar. Y en cambio hay pacientes que hacen un TEP, que no llega a tapar, no ya solo un pulmón, pero lo equivalente a un pulmón a nivel bilateral, y sí desarrollan hipertensión pulmonar. ¿Por qué hay algunos que desarrollan hipertensión pulmonar y no? ¿Y cuál es esta posible reactividad del endotelio? ¿Cómo nos lo explicas esto? Realmente no hay una respuesta para esta pregunta. De hecho, hay muchos trabajos que, ¿no? O sea, en el fondo, no todos los pacientes tenemos una evidencia documentada de que hayan tenido un TEP previo, y de hecho hay muchos estudios que ponen de manifiesto una incidencia de desarrollar tromboembolia crónica muy distinta después de un TEP, que oscila entre el 0,9% y el 9,1%. Entonces, no todos los pacientes que hacen TEP desarrollan hipertensión pulmonar, algunos probablemente porque hay esa disfunción endotelial hace que acabe subiendo la presión en el pulmón y desarrollen hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Pero los mecanismos por los cuales esto se produce a día de hoy no están bien aclarados. Y después, bueno, no sé si tendremos tiempo para dos preguntas por cada ponente, pero tú has hablado de que las limitaciones de la cirugía son básicamente la localización de las lesiones. Si son muy distales, pues la cirugía ya no llega. Pero también quizá haya otras, ¿no? Como por ejemplo el grado de hipertensión pulmonar, perdón, de resistencias pulmonares. Bueno, el tema de la resistencia no lo he comentado como una limitación, porque lo que hacemos en estos casos es tratar inicialmente, y cuando la resistencia vascular pulmonar disminuye por debajo de 900 dinas, pues entonces el paciente sí que sería subsidiario. Otros de los casos por los cuales el paciente no es tributario a tremenda arterectomía puede ser por una comorbilidad, ya sea una comorbilidad cardíaca o multisistémica, que también hace que el paciente no se vaya a beneficiar claramente de una cirugía que no está exenta de riesgos. Y como hemos visto, todo y que las complicaciones, cuando yo hablaba de que había un 73% de complicaciones, es en general desde pequeñas complicaciones como puede ser un sangrado local post-cirugía hasta la muerte, pues es una cirugía compleja. Entonces, las limitaciones desde el punto de vista técnico son de localización, pero desde el punto de vista global pueden ser por comorbilidades. Y la hemodinámica, como se puede pretratar, no acaba constituyendo casi nunca una limitación fuerte. Y más ahora que no solo tenemos un tratamiento, sino que tenemos dos tratamientos aceptados para preacondicionar el paciente que sea tributario a tromenda arterectomía. Muchas gracias. Gerard, una pregunta del doctor Juan Antonio Domingo, de Zaragoza. Con respecto a la hipertensión pulmonar en esclerodermia, ¿siguen algún protocolo específico para diferenciar entre HAP tipo arterial y la del grupo 2 asociada a fallo diastólico del ventrículo izquierdo? Yo creo que esta pregunta la tendrías que contestar más tú que yo.
que sois los que hacéis los cateterismos y en lo que os fijáis sobre todo en los parámetros hemodinámicos y en la ecocardio. La verdad es que yo creo que una de las cosas más importantes, y esto en fin, lo he aprendido de estar en el comité con vosotros, es ponerle un nombre y un apellido a la hipertensión arterial pulmonar y que todos los pacientes con esclerodermia pueden tener una hipertensión arterial de grupo 1, que es lo que les toca, pero pueden tener también pues, afectación de corazón izquierdo o intersticial pulmonar, ¿no? Y lo que llamáis la hipertensión arterial pulmonar desproporcionada, ¿no? Con DLCOs bajas. No sé, si quieres hacer algún comentario. Es un pasapalabra exacto. A la doctora Blanco. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Gerard. Realmente, en principio sospechamos que sea del grupo 1, pero el cateterismo es el que nos da la clave. Y como decía Gerard, puede ser del grupo 2, puede ser del grupo 3 o puede ser del grupo 4. ¿Cómo lo acabamos clasificando? Pues depende del sujeto. Aquel que tiene una enfermedad respiratoria como una neumopatía intersticial, pero tiene una hipertensión pulmonar severa, lo consideraremos del grupo 1, aunque además tenga una NINE asociada. Y además sabemos que los pacientes con esclerodermia y que además tienen las dos complicaciones pulmonares, que es la vascular y la intersticial, tienen incluso peor pronóstico. Con lo cual lo consideraríamos grupo 1 de alto riesgo y lo trataríamos más intensamente. Es verdad que en el momento del cateterismo podemos encontrarnos que la presión de enclavada es alta por encima de 15 y entonces en estos casos son los que realmente hay que mirarlo bien. ¿Por qué? Porque si tiene una poscapilar, ya sea aislada o combinada, el inicio de tratamiento podríamos poner en peligro la vida del paciente, con lo cual en estos casos... si tiene una esclerodermia franca, hay que considerarlo y evaluarlo individualmente. Y en el caso de la tromboembólica crónica, lo que añadiría es la anticoagulación, todo y que sabemos que los pacientes con enfermedades del tejido conectivo, la anticoagulación no está recomendada porque aumenta mortalidad por sangrado en otras localizaciones al tener una enfermedad sistémica, pero si hay una embolia documentada, sí que tendríamos que anticoagularlo. Y aquí también ajustarnos al tratamiento y podríamos iniciar tratamiento específico. Un apunte solo respecto a la intersticial pulmonar en esclerodermia, ¿no? Los datos de... Del RISE. En fin, ¿no? Que se van a, y los datos de RESCLE-REAP, que espero que se publiquen pronto, ¿no? Indican que aparentemente la supervivencia, digamos, no depende demasiado, digamos, de EPI, si EPI no, aunque es verdad que hay un poquito más de mortalidad, ¿no? En el sentido de que independientemente de que tenga una intersticial pulmonar que sea más o menos grave, si hay una hipertensión arterial pulmonar y es esclerodermia, tratémosla, ¿no? Porque seguramente va a mejorar la supervivencia, seguro. Sí, este es un mensaje importante, es decir, porque a veces dicen alguien que tiene una fibrosis, una neumopatía intersticial asociada a una esclerodermia, si es del grupo 2 o es del grupo 1, en cualquier caso, yo creo que es grupo 1, hay una vasculopatía que tiene entidad y hay que tratarla específicamente porque es aquello del concepto de treatable traits, ¿no? Es decir, tratar aquello que tenga potencialmente tratable, no dejes de tratarlo porque realmente son enfermos con mayor riesgo. Es una pregunta a ti respecto a los datos de Olga. ¿Qué opinas de estos descenso de células progenitoras circulantes en los pacientes con esclerodermia, incluso más descendidos en aquellos que no tienen hipertensión pulmonar? Respecto a esto, hay artículos en esclerodermia, no tanto, pero sobre todo en lupus hay muchos o hay bastantes artículos sobre estudios de células progenitoras y de micropartículas también. Y la verdad es que a veces uno tiene la sensación... de que los resultados son un poquito contradictorios entre los diferentes estudios, ¿eh? Sí que es verdad que la mayoría van a favor o en la dirección de que hay una disfunción endotelial y una disfunción endotelial que en algunos artículos incluso relacionan con diferentes manifestaciones clínicas o grado de actividad de la enfermedad medida por diferentes índices que utilizamos en práctica clínica. Pero yo que sobre todo me lo miro desde el punto de vista clínico,
A veces uno se queda con la sensación de que depende mucho, digamos, de las técnicas de laboratorio, de cómo se utilizan las técnicas de laboratorio, qué tipo de técnica de laboratorio se usa, los resultados pueden variar un poquito, ¿no? No sé qué opinas, Olga. Sí, yo, es totalmente verdad. Como os he dicho, depende no solo del paciente, sino también de la técnica que se ha utilizado. Yo creo que también ahora, también han pasado unos ciertos años que cada uno hacía lo que le quería y ahora se está ya estandarizando unas técnicas casi con unos kits especiales, que esto yo creo que es lo que hace falta para que todo el mundo, ¿no?, hable en el mismo lenguaje. Pero bueno, en general sí que bueno, si se ve una reducción significativa, y nosotros también lo podemos corroborar con nuestra manera de analizarlo, parece que sí, ¿no? Que parece que los esclerodermia tienen menos progenitoras circulantes. Uh-huh. Bien. Pasamos a Clara, Manel. Sí, tenemos una pregunta de Iván Bolmer. Dice, ¿consideráis que debería hacerse una valoración de la perfusión pulmonar en los pacientes afectos de COVID con empeoramiento clínico o analítico? ¿En la fase aguda o de seguimiento? Sí, no, en la fase aguda. En el momento de empeoramiento clínico evidente o analítico. Sí, claramente sí. Y como he dicho, el angiotac dual de perfusión es lo más sensible para detectar alteraciones de la perfusión, y si se pudiera ver en fase aguda, detectar alteraciones de la perfusión más distales, por ejemplo, creo que sería una buena herramienta. Sí, creo que es lo más sensible. A pesar de ello, buena herramienta pronóstica, porque por lo que es tratamiento, todavía no hay un tratamiento específico que vaya a variar mucho lo que vayamos a hacer, ¿no? Tendría valor pronóstico, me imagino. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tendría valor pronóstico. Es cierto que estuvimos revisando imágenes de fase aguda y al seguimiento, y claro, la calidad en la fase aguda, los pacientes con insuficiencia respiratoria severa que no que están hipoventilando, la calidad de la imagen no es tan buena muchas veces. Pero yo creo que en la fase aguda sí que tendría sentido y que sí que tendría factor pronóstico, porque te estaría indicando, ¿no?, que hay una mayor componente de la mayor afectación de la microvasculatura. Y más allá del ámbito de este foro, que es de hipertensión pulmonar, pero el COVID lo tenemos tan en la piel todos, bueno, yo espero que no en la piel, pero que lo tenemos tan en la mente, quería decir, quisiera preguntaros qué porcentaje se ven de lesiones definitivas post-COVID. A nivel de imagen. A nivel de imagen, sí. ¿Veis tags posteriores, meses después de un COVID con lesiones permanentes? Lo están analizando desde el servicio de radiología de aquí de neumología. Han hecho un estudio centrado en el doctor Bolmer y la doctora Blanco, que han analizado, creo que son 219 a angiotac dual en la fase aguda, y van a hacer el seguimiento y sí, por lo que me comentó, lo que han visto es que sí que se están viendo alteraciones de la perfusión, pero justo ahora están analizando los primeros casos al evolutivo. Antes de ayer tuvimos un webinar también de seguimiento de la COVID que se está haciendo en distintos ámbitos del servicio, y en estos momentos estamos siguiendo a más de 400 pacientes que han ingresado con COVID y afectación pulmonar grave. Es decir, esto es FIO2 por encima del 40%. Pues de estos pacientes, a los 3 meses, prácticamente la mitad, un 49%, tienen la capacidad de difusión de monóxido de carbono reducida, por debajo del 80% del valor de referencia. Y a un 25-30% tienen síntomas de disnea y de menor tolerancia al esfuerzo. Veremos, les iremos haciendo seguimiento más largo plazo, obviamente, para ver si esto desaparece con el tiempo o no, o se queda ahí en algunos. Todavía no hay un margen temporal suficiente, amplio, como
para poder decir qué es lo que queda como secuela establecida y claramente cronificada. Pero bueno, hay problemas. Quizá tendríamos que ya ir terminando. Una última pregunta para Olga. En estos estudios que nos has dicho que la función de las células endoteliales que tú extraes y cultivas de las piezas de endarterectomía que te da Manel son disfuncionantes. La disfuncionalidad de, ya sé que esto es un análisis de grupos comparado estos sujetos con una supuesta célula endotelial pulmonar normal. ¿Hay algún marcador o algo que correlacione con el grado de disfuncionalidad de estas células de la tromboembólica? Es decir, no sé, ¿los que llevan tratamiento tienen más capacidad o menos capacidad para hacer túbulos? ¿Los que tienen más disfunción cardíaca, yo qué sé, migran menos las células? ¿Hay algún tipo de relación con el estado clínico preoperatorio? Y ya, si lo sabes, no lo sé, ya sería para nota, para el Nobel. ¿Es marcador de la evolución del postoperatorio? Bueno, creo que no tendré cum laude, pero a ver. Hablaba del Nobel, ¿eh? Más alto. Imagínate. No, sí que lo hemos mirado. Hemos mirado todos estos marcadores de proliferación, tubos, de PCR, todo, sí correlacionaban con datos clínicos. El único que nos ha dado correlación es la expresión del VCAM1, que es una proteína de adhesión, con la resistencia vascular pulmonar. O sea, los pacientes con más VCAM1 tienen más resistencia vascular pulmonar y también estos que tienen más resistencia vascular pulmonar tienen menos expresión de INOS. Estos dos son los únicos marcadores que hemos visto hasta ahora. Es verdad que la cohorte que hemos utilizado para hacer esto es de unos 12-15 pacientes, o sea, no es de todos los que tenemos, o sea, se tendría que aumentar. Y en relación a pre-post, sí que tenemos células de pre y post de unos, creo que casi llegamos a 18 pacientes, algo así, porque esto ha sido un estudio posterior. Antes solo cogíamos post PEA, pero ahora también cogemos de la sangre, ¿eh? Porque claro, no tenemos tejido, o sea, sangre periférica de pacientes pre-PEA y post-PEA. Pero aún no tenemos resultados. La idea es comparar realmente si con la post-PEA la disfunción o algunos de estos marcadores se ven revertidos. Esto el año que viene. Bien, te volveremos a invitar. Bueno, pues vamos ya finalizando este seminario, que a mi modo de ver ha sido muy, muy interesante. Y antes de finalizar, quisiera agradecer a compañías que han hecho posible esta logística que este año ha sido distinta a la de años previos. Las compañías han sido Janssen, MSD, GSK y Ferrer. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a Manel por la comoderación, a todos los ponentes, a Aula Clinic que ha estado en la logística y, cómo no, a José Luis Pomar, nuestro gran homenajeado. Que tengáis una buena tarde y cuidaros. Adiós a todos. Muchas gracias. Yeah.